Ya hemos empezado nuestra retransmisión en directo. En pocos minutos vamos a lanzar estas jornadas técnicas. Son dos jornadas, hoy y mañana, en clave climática, territorial y social, para el concurso internacional del Bosque Metropolitano. Como sabéis, un concurso promovido por el Ayuntamiento de Madrid en el área de desarrollo urbano. Vamos a empezar recibiendo los primeros participantes. Hay 400 personas inscritas, bienvenidas y bienvenidos de 17 países, arquitectas, urbanistas, paisajistas y muchísimos, muchísimos más perfiles. Ya veremos que la mezcla de perfiles es una de las características fundamentales que nos esperamos vayan a producir esa innovación que buscamos en este pliego que vamos a conocer dentro de muy pocos minutos. Hay 150 personas inscritas ya, de las 400, 152 ya conectadas. Veréis todas, bienvenidas y bienvenidos de 17 países, que tendremos vuestras cámaras y vuestros micrófonos apagados por defecto por una cuestión técnica, aunque tendréis la oportunidad de preguntar a los expertos que vais a escuchar hoy vuestras preguntas, preguntas estratégicas, no técnicas. Las preguntas técnicas no son para hoy, son para mandar por escrito en la página del concurso. 170 personas, es extraordinaria la lista de países que ha demostrado interés. Doy la bienvenida a las compañeras de Argentina. También veo que hay personas de Guatemala y de Bolivia, de México, de Panamá, de Ecuador, de Perú. Hola, las peruanas y las chilenas. De República Dominicana, también hay italianas, chao, hay italiani de Costa Rica, veo que hay brasileñas, austríacas, inglesas, norteamericanas e incluso de Suiza. Estamos ya casi a 200 personas. Recordar, no vamos a usar el chat para las preguntas, vamos a usar ese botón de preguntas y respuestas con esos dos bocadillos que tenéis ahí en el medio abajo. Sabéis que desde que hemos ido live ya no os podéis apuntar a este evento, pero el evento se transmite en directo en el canal de YouTube del ITD UPM. Así que si vuestros amigos o amigas esperaban juntarse con vosotras y participar en esta jornada, ahora ya no lo pueden hacer, pero pueden verlo todo desde el canal de YouTube, desde donde ya estamos retransmitiendo este evento. Ya sabéis, dos jornadas, pero no solo para conocer la parte técnica, el pliego que se pide a las concursantes, que por supuesto es clave, sino también para profundizar. ¿Qué es un bosque metropolitano? ¿Cuál es el aspecto climático, territorial, social, de empleos, de placer, de la vida en común para todos los seres vivos que estamos buscando? Entonces, expertos van a unirse al debate técnico para ayudar a todas las concursantes a profundizar estos aspectos, las cosas de un bosque que a lo mejor no hemos pensado. Creo que estamos ya en 203, vamos a esperar que entre alguno más, es 3 minutos, vamos a dar un minuto, un minutito más para que más personas se puedan unir. Bienvenidas, bienvenidos, arquitectas, paisajistas, urbanistas y decenas de otros perfiles para combinarse en equipos multidisciplinares. Ya lo veremos, que va a ser la base para crear innovación alrededor de este proyecto. Un cinturón verde, una infraestructura verde de 74 kilómetros que rodea la entera ciudad de Madrid, cientos de miles de árboles para una vida en la ciudad más sana, más natural, más fresca, más humana, más y más. 220 personas, vamos a esperar al menos hasta 250 personas de Argentina, de Bolivia, de Estados Unidos. Sabéis que el concurso es internacional, abierto a los mejores talentos de todo el mundo para que esta ciudad que amamos sea mejor. El Bosque Metropolitano. Vamos a esperar un minuto más, un pequeño minuto más. Recuerdo que todos estáis y todas por defecto con vuestras cámaras apagadas, con vuestros micrófonos apagados, pero podéis intervenir. Hay dos secciones de preguntas y respuestas. Vuestras preguntas tienen que ir en ese botón de pregunta y respuesta. Y muy importante,
no es el lugar hoy para las preguntas técnicas. Para las preguntas técnicas hay un canal formal oficial, una dirección de email que está en la página web del concurso. Ahí se hacen por escrito, se responden por escrito las preguntas. Hoy es para aprovechar la presencia de estos expertos y expertas y hacer preguntas de tipo estratégico, de profundización, de ampliación de este concepto de mosque petropolitano. Y yo creo que con 230 estamos preparadas para lanzar oficialmente estas jornadas. Entonces, aquí estamos. Soy Antonella Broglia, tengo la responsabilidad de ser la moderadora de este acto. Y entonces quiero declarar oficialmente abiertas las jornadas técnicas en clave climática, territorial y social del concurso internacional para el bosque metropolitano, promovido por el Ayuntamiento de Madrid en su área de desarrollo urbano. Quiero hacer hincapié en las dos entidades importantísimas que van a apoyar estas dos jornadas, hoy y mañana. Una es el Climate Kick. El Climate Kick es una iniciativa de la Unión Europea y tiene el propósito de transformar las ciudades europeas en 30 años descarbonizándolas completamente. Naturalmente, esto no se hace si no se ve el problema de una forma ecosistémica tocando a todos los agentes. Y dentro del Climate Kick, otro reto aún más interesante, aún más ilusionante, que se llama Deep Demonstrations. De estas ciudades europeas hay 10 que van a trabajar para descarbonizarse en 10 años. Y Madrid es una de estas. Y el bosque metropolitano es un elemento fundamental junto con otros para lograr este resultado. Por tanto, Climate Kick como uno de los grandes, digamos, colaboradores de estas dos jornadas. Pero hay otro muy importante que se llama ITD-UPM, que ha sido instrumental para traer el Climate Kick a Madrid y que también está ayudando de manera fundamental a estas jornadas a través de sus plataformas y sus técnicos. Entonces, presentación de la jornada y empezamos. Hoy vamos a tener una parte, digamos, técnica, donde explicamos el pliego y lo que se espera de los concursantes, y también a través de otras tres charlas vamos a poner en contexto el bosque metropolitano, que como hoy descubriremos no es algo que empieza aquí, tiene una historia apasionante detrás, y ya sabéis, en la historia a veces están muchísimas respuestas. Después vamos a tener una sesión de 15 minutos de preguntas y respuestas. Entonces, repito, las preguntas se hacen en el botón de preguntas y respuestas. Existe la posibilidad de votar las preguntas de otros. Eso significa que las preguntas más votadas, más populares, van a subir y nosotros vamos a coger esas preguntas, las que interesan a más personas. Ojo, y de nuevo, no vamos a coger preguntas técnicas. Las preguntas técnicas del pliego tienen un canal oficial para ser respondidas públicamente y este canal es un email a la página web del concurso. Nos esperamos preguntas de profundización, preguntas estratégicas. Parte 2, vamos a escuchar 4 expertos para hablar del bosque metropolitano ya en el contexto de la ciudad. Vamos a hablar de urbanismo, vamos a hablar de salud desde 2 puntos de vista y también vamos a ver cómo descarbonizamos esta ciudad que amamos en 10 años. Y si todo está claro, quiero empezar. El concurso como tal, ¿de dónde viene? ¿Qué pretende hacer el ayuntamiento? ¿Qué tienen que hacer las concursantes y los concursantes? Para explicarlo, doy la palabra a Silvia Vilacañas, directora general de Planificación Estratégica del Área de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Madrid. Silvia, cuando quieras, tienes la palabra. Muchas gracias, Antonella, y muchas gracias a todos los que estáis aquí con nosotros hoy compartiendo estas jornadas de un proyecto tan importante para la ciudad de Madrid. Yo voy a hacer una presentación que quiero que sea muy orientada para todos los que estáis pensando en participar en 3 cuestiones, que son entender un poco el contexto político, social y urbanístico en el que se produce el concurso, qué territorios forman parte de este bosque y qué objetivos estamos persiguiendo y algunas recomendaciones de tipo práctico. Lo primero, la oportunidad política surge en cuanto llega el nuevo equipo de gobierno en mayo del 2019 a Madrid. Nos dice que quieren incorporar el criterio de una infraestructura verde en la planificación territorial de la ciudad y lo quieren denominar bosque metropolitano y nos tenemos que poner a trabajar en ello. Esto se produce en un contexto social en el que realmente la ciudadanía está demandando cada vez más ciudades más habitables, ciudades en armonía con la naturaleza, ciudades con un medio ambiente adecuado y unos modelos urbanos mucho más sostenibles.
Entonces, me resulta muy interesante pensar en que estamos retomando ese vínculo que en algunas ocasiones ha existido entre planificación del territorio e infraestructura verde, con varios hitos a lo largo de la historia importante. Bueno, el primero, cuando se diseña el Central Park de Nueva York por Frederick Olmsted en el año 1868 y aparece esa figura de parque público. A primeros del siglo XX aparece el movimiento de ciudad-jardín, donde integramos edificación, naturaleza en la ciudad. Y un hito muy, muy importante que fue el plan de Londres, el plan de Abercrombie, que por primera vez en la historia diseña un anillo verde para controlar el crecimiento de la ciudad. Criterio, este anillo verde aparece en una ley de cinturones verdes, se extiende a otras ciudades del Reino Unido y muchas ciudades del mundo occidental. Por ejemplo, en el caso de Copenhague, también el Finger Plan de Copenhague fue muy, muy importante. En nuestro territorio nacional tenemos que esperar al movimiento ambiental de los años 90 para que surja ese granito que fue el Anillo Verde de Vitoria en el año 93, para nosotros una referencia, para todas las ciudades españolas. Y el momento actual que nos encontramos es un momento realmente de madurez en entender lo que es una infraestructura verde, en demandarle todos los servicios ecosistémicos que pueden prestar a la sociedad. Es una solución basada en la naturaleza que va a ser capaz de ayudarnos a cumplir los objetivos de los ODS, de las agendas urbanas y a plantear unos modelos más sostenibles del territorio. El reto para Madrid es tratar de implantar esta infraestructura verde con un territorio que prácticamente está todo él ordenado. Por lo tanto, este es el proyecto, es un cinturón forestal que tiene que cumplir varios objetivos ambientales y sociales, mejorar la calidad del aire, ayudarnos a adaptarnos al cambio climático, conservar la biodiversidad, pero también mejorar la cohesión social y ofrecer un soporte a la economía circular. De todos ellos, quería resaltar el tema de intervenir en la isla de calor. Madrid, como otras regiones del área mediterránea, está sometida a unos incrementos de temperatura y a una situación de semiaridez que nos va a hacer que este reto del cambio climático sea muy importante en los próximos años. Y la infraestructura verde debe ser una solución para podernos enfrentar a esta situación tan importante que vamos a tener. Además, necesitamos que sea un proyecto multiescala. No solamente queremos un cinturón urbano, un cinturón metropolitano. Necesitamos que esa infraestructura vaya permeando y llegue a los barrios y a los distritos de la ciudad, a una escala también más local. No se trata tanto de incrementar la dotación de zona verde por habitante, que Madrid tiene una buena dotación, incluso está por encima de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Y en el ranking de ciudades españolas, pues estamos en una situación en un quinto lugar, es una situación buena. La clave para Madrid, sobre todo, es conseguir un sistema interconectado. Así que cuando empezamos a identificar cuáles eran los suelos que deberían formar parte de este proyecto, nos planteamos primero la escala regional. Madrid tiene tres parques regionales. Al norte, el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, que conecta con el Parque de la Sierra del Guadarrama. Y en la zona de llanura tenemos dos parques, el de los cursos de los ríos Manzanares y Jarama y el río Guadarrama. Es un reto que esta nueva infraestructura verde conecte estos tres parques regionales. En el ámbito más urbano, más local, Madrid tiene un corredor en el noroeste, es un corredor ecológico que actualmente existe. Esto lo vemos cuando vemos nuestros registros de nuestros datos de temperatura, los datos de calidad del aire. El Monte del Pardo, el río Manzanares y la Casa de Campo es nuestro verdadero corredor ambiental. Sin embargo, cuando empezamos a analizar lo que era la trama del este, aquí ya empezamos a encontrar más problemas. Si bien hemos tenido en los últimos años unos parques muy importantes que Madrid ha desarrollado, como el Parque de Valdebebas o el Parque Juan Carlos I, también la Cuña de O'Donnell o el Parque de Valdebernardo, todavía tenemos muchas piezas inconexas, espacios que necesitamos seguir desarrollando y conexiones que necesitamos que se establezcan para que realmente esto funcione como una infraestructura. Además de este primer arco en el este, tenemos un segundo arco que está en un color un poquito más clarito en la diapositiva. Pues aquí tenemos lo que van a ser los nuevos desarrollos de la ciudad de Madrid de los próximos años. Barrios como Aijones, Berrocales, Valdecarros, Cañaveral. Estos barrios van a albergar 300.000 personas en el futuro de Madrid. Y ya están planteando, tienen los planeamientos aprobados y han planteado una red de espacios libres que llegan a tener más de 1.000 hectáreas. Es importante que pensemos en cómo ha de ser esta configuración de estas 1.000 hectáreas de zonas verdes para generar esta infraestructura. Y el último arco
que es importante poner de relieve es la necesidad de conectar con el río Guadarrama. Aquí es cuando realmente alcanza el ámbito la escala más metropolitana, porque Madrid debe compartir con los municipios de borde, con Getafe, con Leganés y con Alcorcón, la conexión para llegar hasta el Parque Regional del río Guadarrama. Con este trabajo identificamos finalmente un espacio, un anillo verde de 32.000 hectáreas. El 81% ya existe, son esos espacios naturales protegidos, son esas zonas verdes existentes, pero tenemos todavía más de 5.900 hectáreas de áreas de intervención. Las hemos identificado aquí en el plano con esta línea roja, son lo que hemos llamado unidades de análisis, y es donde pedimos al concurso que nos ayude a definir cuáles son los criterios, cómo debemos intervenir en todos estos ámbitos para que realmente lleguemos a configurar el bosque metropolitano. La forma de intervenir depende mucho de la categoría de suelo en la que nos encontremos. Es importante esta diapositiva porque nos muestra estas cuatro categorías de suelo. En las tres primeras vamos a poder intervenir a través de proyectos y en la última categoría, la del suelo no urbanizable, a través de figuras de protección. En el suelo urbano consolidado todavía tenemos pendiente obtener suelos y seguramente intensificar la vegetación en espacios existentes. Vamos a tener dos proyectos muy relevantes, el Parque Manzanares Sur y los bordes de infraestructuras. En los suelos en desarrollo, que tienen el planeamiento aprobado, necesitamos un proyecto integral, una visión de conjunto. No nos vale sumar diferentes planeamientos, diferentes proyectos, necesitamos una visión de conjunto de infraestructura. Tendremos también la capacidad de modificar el planeamiento. Estamos trabajando con las juntas de compensación para poder configurar un mejor espacio. Aquí el proyecto más relevante es esas 1.000 hectáreas que he comentado del sureste. En los suelos urbanizables, que todavía no tienen planeamiento, el concurso, el ganador del concurso, el proyecto ganador, va a ser capaz de condicionar el planeamiento. El planeamiento va a desarrollarse después de que tengamos definida esa infraestructura verde. Aquí dos espacios muy importantes que van a ser campamento y la nueva centralidad del este. Y la cuarta categoría, la del suelo no urbanizable común, nos parece muy interesante pues, explorar qué papel puede tener la figura de un parque periurbano, que está entre medias de lo que es el espacio rural y el espacio más urbano, cómo podemos trabajar con planes de protección y de mejora, también podemos comprar suelo y podemos intervenir en dos espacios que va a ser muy relevante, que va a ser el borde de Madrid con Getafe, donde casi tenemos 300 hectáreas pendientes de ver qué podemos hacer con ellas, qué papel pueden tener, y los dos parques regionales de Valverde y del sureste. Con estas ideas, con estos territorios, lanzamos el concurso internacional, que es una llamada para realizar proyectos innovadores para adaptar la ciudad de Madrid al cambio climático. Queremos criterios para diseñar y para gestionar espacios con sostenibilidad ambiental y económica. Esto quiere decir que necesitamos especies de bajos requerimientos hídricos, especies bien adaptadas, especies autóctonas, pensar incluso en recursos para gestionar este espacio no con una gran cantidad de insumos. Es importante también para nosotros pensar en dotaciones medioambientales, sociales y culturales que acompañen a la infraestructura. Nos parece importante también pensar que nos vamos a encontrar territorios muy diversos, vamos a encontrar espacios de alto valor ambiental, pero también espacios muy degradados, vamos a encontrar arroyos, vamos a encontrar cerros. Lo queremos ver como una diversidad de paisajes, como un mosaico de paisajes. Y los elementos muy importantes y vertebradores de la conectividad ambiental son los ecoconectores. También pedimos al concurso internacional ideas para diseñarlos y para configurarlos. Hemos dividido todo el bosque en 5 lotes con objetivos diferenciados. El primer lote lo hemos llamado Entre Montes Naturales. Aquí nos encontramos con los espacios de mayor valor ambiental. Tenemos el Monte del Pardo, el Monte de Viñuelas, el Monte de Valdelatas. Y todavía tenemos dos espacios, que son la parte norte del río Manzanares y el Parque de Valverde, donde podemos recapacitar y pensar qué papel pueden desempeñar para compaginar la protección ambiental con el uso por la ciudadanía. Este va a ser el principal reto de este lote. En el lote 2, lo hemos llamado Uniendo Parques Urbanos, porque es donde tenemos esos grandes parques que hemos generado, pero que no hemos sido capaces de unirlos y que necesitamos conectarlos, con esos espacios todavía muy importantes para planificar, que va a ser ese parque de rejas en la nueva centralidad o el entorno de Cerro Almodóvar, para que se conviertan en dos espacios especialmente importantes. El lote 3 es el anillo verde del sureste, esas 1.000 hectáreas de los nuevos desarrollos, a los que hemos incorporado el parque regional. En el parque regional tenemos una infraestructura, como es Valdemín Gómez, a la que la ciudad de Madrid ha dado la espalda de siempre y quizá también podríamos plantearnos si puede llegar a desempeñar un papel en esta nueva infraestructura verde. El lote 4 lo hemos denominado los parques fluviales del sur, porque es la confluencia del arroyo de la Gavia con el río Manzanares.
Aquí nos vamos a encontrar espacios de un alto valor ambiental, hábitats protegidos, espacios como son los cantiles de protección geológica, también el antiguo canal histórico del Manzanares con una protección histórica. Pensamos realmente que puede ser un territorio de un elevado valor ambiental en el sur de nuestro municipio. Y el quinto lote es el anillo metropolitano, esa necesidad de integrarnos con otros municipios de Leganés, de Alcorcón, y tenemos dos espacios en el municipio de Madrid muy importantes, que es la dehesa de Campamento con los arroyos Meaques y Valchico, de elevado valor ambiental, y también las instalaciones del aeródromo de Cuatro Vientos, pensando en un futuro en el que pudieran incluso desmantelarse estas instalaciones. El concurso se compone de una documentación bastante extensa, os vais a encontrar muchos anexos y hay dos de ellos especialmente extensos, que es el anexo 2, si habéis intentado empezar a descargarlo, el anexo 2 y el anexo 3, en que definimos estas 35 unidades de análisis. Hemos querido ser una ayuda, que os sirvieran como de referencia para tener toda la información, pero sí que os quiero decir que no queremos que esto os coarte vuestra creatividad. Es interesante que vosotros seáis capaces de explorar todas las oportunidades del territorio. Estas rayas y esta zonificación será muy importante cuando ya nos pongamos a diseñar los proyectos o los planeamientos, pero lo que ahora mismo nos importa es realmente explorar todas las oportunidades que vosotros encontréis en el territorio. También quería contaros algunas cuestiones de índole práctico que aparecen en el pliego de prescripciones administrativas. En primer lugar, las he puesto en subrayado en esta diapositiva porque hay mucha información, es el equipo multidisciplinar. El pliego establece un equipo mínimo, pero entenderlo así, es un equipo mínimo. Vosotros podéis ir añadiendo otros técnicos que penséis que pueden aportar valor a vuestro proyecto. De hecho, un buen equipo hará que estos criterios de valoración que aparecen en la parte de la derecha de la diapositiva lo vayáis a cumplir mejor, porque necesitamos expertos ambientales, necesitamos expertos sociales, expertos en temas de composición, de diseño, necesitamos incluso expertos en los temas económicos, en ver cómo poder incorporar esos criterios de sostenibilidad, esa generación de recursos. Necesitamos múltiples miradas. Esto es una recomendación que os hacemos muy importante. En cuanto a la documentación administrativa, sabemos que es una parte bastante aburrida normalmente cuando nos presentamos a un concurso, pero quiero que sepáis que el jurado va a ser mesa de contratación. El jurado va a ser capaz de decir este equipo es el que va a ir a contratar. Y si esta documentación administrativa no está bien, se pasa al siguiente, aunque haya sido el ganador. Con lo cual es muy importante. Y por eso os digo esta regla mnemotécnica de 4+2. Tenéis que saber que tenéis este anexo 2 que aparece de declaración responsable de la capacidad para contratar. El anexo 4 en que tengáis vuestra declaración de la composición de vuestro equipo. Todas las titulaciones académicas de todos los representantes, de todos los que vais a participar. Y los certificados de los trabajos realizados por los dos coordinadores del equipo. Esos serían los 4 documentos obligatorios. Y en el caso de que os vais a constituir en una UTE con una empresa, el compromiso del anexo 3 de constituirse en UTE, y si sois empresa extranjera, pues esa declaración también de someterse a la jurisdicción española. Esto es importante, porque es importante también reseñar que tiene que ser la documentación anónima. O sea, tenéis que identificaros toda la documentación que nos presentéis con el EMA, pero ya la documentación administrativa es importante que venga firmada electrónicamente por el representante. Os podréis presentar a todos los lotes que os sintáis a gusto, os sintáis cómodos, creéis que podéis tener una buena propuesta para esos objetivos que estamos persiguiendo. Si bien el jurado va a intentar que haya un equipo por cada uno de los lotes, aunque no quiere dejar ninguno desierto. Vais a tener 60 días hábiles para hacernos preguntas y 90 días para presentar las propuestas. La propuesta ya lo pondremos también en nuestra página web. El día 28 de septiembre finaliza el plazo para presentar las solicitudes. Y, por último, quería acabar con mi recomendación. Creo que tenéis que intentar trabajar con quienes no lo hayáis hecho hasta ahora, porque la innovación va a llegar de ese trabajo colectivo y multidisciplinar. Estoy segura que si hacéis un buen equipo vais a tener todos un buen proyecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, querida Silvia. Maravilloso poder ver estos pliegos desde dentro. Espero que ya se desencadene la gana de participar de todas estas personas que se han apuntado y que vienen de 17 países. Preguntas para Silvia en el botón de preguntas y respuestas, pero no preguntas técnicas. Las preguntas técnicas van a la página web del concurso según una modalidad formal por escrito y serán contestadas por escrito. También informar que este programa que estamos haciendo en este momento va en directo, se está transmitiendo en directo en el canal de YouTube.
del ITD-UPM. Si algún amigo vuestro no se ha podido apuntar, ya no se puede apuntar, pero puede verlo todo ahí. Segundo, que cada una de estas charlas será editada y publicada. Y tercero, que los principios fundamentales que vamos a oír en el día de hoy y que complementan el pliego, la vamos a incluir en una guía ilustrada de principios, que será muy útil para todas las concursantes para profundizar en la idea de bosque metropolitano. Y seguimos, seguimos. El anillo, este anillo, esta idea mítica del anillo verde que rodea y protege toda una ciudad, no nace hoy, desde luego. Tiene una historia apasionante. Es precisamente ese panorama histórico que ahora vamos a escuchar. Voy a presentar a Juan Manuel Fernández, que es subdirector general de evaluación urbana en el equipo de Silvia. Juan Manuel, tienes 10 minutos. Muchas gracias, Antonella. Muchas gracias a todo el equipo por organizar esta jornada y también a los asistentes por haber mostrado tanto interés por la celebración de este concurso. En esta primera jornada técnica del concurso, como señalaba Antonella, para el Bosque Metropolitano, me propongo hacer un rápido recorrido por la planificación del Anillo Verde de Madrid, el concepto en el que se encuentran las raíces de este nuevo proyecto municipal. Intentaré sintetizar cómo hemos llegado hasta aquí. Porque hace ya un siglo, tras la superación por la urbanística del planeamiento del ensanche del 19, que se consolidó la necesidad de abordar la contención del crecimiento de la ciudad definiendo cinturones verdes, descentralizando los asentamientos en ciudades satélites y planificando la región y su territorio. Desde esos presupuestos, la formación de un anillo verde para Madrid se ha mantenido como un objetivo o una referencia constante durante un siglo de planificación urbana. Brevemente vamos a recorrer su presencia y las características en 5 planes fundamentales. El Plan Zazo-Janssen de 1929, el Plan Vidagor de 1946, Plan General de Ordenación Urbana del Área Metropolitana de 1963 y los planes generales de 1985 y 1997, con una aproximación final a la situación actual. Pero para tener un buen punto de referencia, creo que es interesante dar un paso atrás y reconocer en el Plan del Ensanche de Castro de 1857 dos elementos por su interés posterior. En primer lugar, la delimitación del crecimiento de la ciudad mediante un perímetro material, un paseo de ronda arbolado y con foso, complementado por el río Manzanares al sur. Un perímetro que distingue y separa radicalmente lo urbano y lo rural, enfrentando la geometría de las alineaciones a la topografía del territorio exterior. En segundo lugar, la posición de 4 grandes parques y espacios agrícolas situados en el borde del perímetro, apuntando a la formación de eslabones en la relación campo-ciudad. Sin embargo, vemos cómo pasados 50 años, tanto el límite al crecimiento como los grandes parques propuestos habían quedado ya desbordados y alterados a causa de su ocupación con infraestructuras, viviendas y grandes equipamientos. Madrid empezaba a tener dificultades para consolidar una relación con el territorio a través de la idea de límite y de los grandes parques de bosque planteados. Después del concurso internacional que organizó la ciudad en 1929, es el plan de Zuazo y Janssen el que planteó por primera vez crear un anillo de espacios libres sin edificar, destinado a limitar la extensión de la ciudad central y a separarla de los nuevos núcleos satélites que se localizaban sobre el carril de circunvalación. Bajo ese modelo, el plan concretó la creación de 2 grandes parques conectados transversalmente, uno al noroeste y otro al este, y un tercero situado al sur del río Manzanares. Me interesa resaltar aquí el esfuerzo que hizo este plan por mantener la conexión con el Retiro, a través de los restos del parque previsto en el ensanche de Castro y el intento de consolidar un parque en torno a la salida del río Manzanares de la ciudad. Tras la Guerra Civil, el Plan Vidagor de 1947 mantuvo la concepción del Anillo Verde como separador entre la ciudad central y los nuevos crecimientos exteriores. Podemos seguir identificando en este plan los elementos propuestos en el 29, aunque con afecciones notables que reducen su fortaleza en torno al eje de la Broñigal y, sobre todo, con un notable desplazamiento del anillo hacia el este al adosar nuevos núcleos de población entre la ciudad lineal de Arturo Soria y el ferrocarril. La separación de estos núcleos satélites entre sí se resolvió mediante la incorporación al modelo del concepto de cuñas verdes, cuñas que a su vez conectaban con un segundo anillo verde que debía establecer la conexión con los elementos geográficos de mayor alcance del río Jarama y el arroyo Culebro, en un salto de escala territorial a través de los cauces más significativos. Al examinar más adelante el Plan General de Ordenación Urbana del Área Metropolitana de 1963, nos encontramos a la planificación urbana enfrentando las consecuencias de la llegada masiva y acelerada de población inmigrante a la ciudad, en una dimensión y velocidad que había superado las previsiones del plan del 46.
En la década de 1950, Madrid recibió a 623.000 nuevos habitantes, acelerándose durante la de 1960 con la llegada de otros 940.000. Para resolver esa necesidad de acogida, diferentes organismos ministeriales venían desplegando sus programas de vivienda, industrias e infraestructuras sobre los suelos obtenidos para el Anillo Verde. Las reservas se vieron reducidas, desconectadas o amortizadas, y los nuevos espacios libres se desplazaron más allá del ferrocarril de circunvalación. Sin embargo, a pesar de su concepción metropolitana, el nuevo plan del 63 se verá de nuevo desbordado, volviendo a sufrir la merma de sus reservas para el anillo y una materialización casi nula. 100 años después del Plan Castro, los diferentes sistemas de espacios libres propuestos para la ciudad habían quedado reducidos y liquidados por otras necesidades y eran centrifugados por los sucesivos planes. Madrid había sufrido un desplazamiento paulatino hacia el exterior de su anillo verde que impedía la integración del crecimiento de la ciudad con los elementos geográficos y paisajísticos de su entorno territorial. Finalizado el largo periodo expansivo y descontrolado, el Plan General de 1985 estableció una nueva estrategia que puso el foco en la recuperación de la ciudad existente. El plan abandonó el concepto de cierre ambiental ligado al Anillo Verde, pasando a definir un sistema de espacios libres articulados funcionalmente, que establecía las relaciones de continuidad y de escala entre las piezas y su papel en el modelo urbano y en el territorio. La estructura de espacios libres de la ciudad existente se definió mediante un sistema de parques urbanos, que incorporó los restos de las antiguas reservas aún disponibles, la espina verde del Parque Lineal de Manzanares y los parques y jardines en torno a la M30, con especial énfasis en las oportunidades que presentaba la periferia para resolver sus déficits. El plan preparó además un sistema de cuñas verdes, que penetrando en la ciudad, articulaba la transición hacia un territorio exterior en el que la clasificación del suelo no urbanizable estableció las protecciones de los valores ecológicos y ambientales existentes, para afirmar los usos positivos que preservasen el suelo rústico del avance de la urbanización. Los mecanismos de gestión del plan, apoyados en una mayor fortaleza de la administración actuante, permitieron la ejecución de un numeroso conjunto de parques urbanos que aportaron una importante cualificación ambiental a los distritos de la periferia. Y alcanzamos ya el último esfuerzo de planificación urbana concluido por la ciudad, el Plan de 1997. Bajo el principio de establecer la máxima capacidad del término municipal, este plan optó por clasificar como suelo urbanizable la mayor parte de los suelos antes preservados, quedando el suelo no urbanizable reducido a los espacios protegidos por la legislación ambiental de los parques regionales. En consecuencia, el plan vinculó la definición y materialización de la estructura del Sistema General de Espacios Libres al proceso de ordenación y urbanización de sectores de gran dimensión en las coronas norte, sureste y suroeste del término municipal. Su desarrollo ha estado caracterizado por un acelerado proceso de ordenación y ejecución de los suelos del programa de los PAUS, la anticipada sectorización de Valdebebas y la aprobación de los instrumentos de ordenación y urbanización de los desarrollos del sureste, con la ejecución de algunas piezas relevantes como Vallecas y el Cañaveral, que ha confirmado sustancialmente el modelo planteado. En la corona norte, la ocupación de los PAUS al interior de la M40 ha bloqueado la continuidad con el Monte del Pardo y Valdelatas, mientras se ha logrado materializar el Gran Parque de Valdebebas, pero sin lograr la continuidad con el Olivar de la Hinojosa y el Parque del Capricho. En el sureste, la estructura prevista para el Sistema General de Espacios Libres ha sufrido un importante debilitamiento, con reducción de la dimensión de sus componentes, su fragmentación y el retraso de su ejecución. Aún está pendiente de concretar el remate suroeste de Campamento, una vez debilitada en Carabanchel la conexión con los espacios libres de los municipios del sur. Al terminar este recorrido temporal, se nos hace evidente en qué medida Madrid ha ido malgastando las oportunidades que el territorio y su planificación le han brindado para consolidar un anillo verde integrado en el crecimiento progresivo de la ciudad. Hoy estamos ante la última oportunidad de materializar las reservas existentes de suelo, mejorar las características del sistema previsto, lograr una adecuada articulación con la ciudad existente, mejorar el comportamiento ambiental de la ciudad, integrar la biodiversidad en el modelo. No podemos seguir empujando y salirnos más del término municipal. Ya no hay más allá. Aprovechemos este concurso para perseguir la consolidación de un sistema de espacios libres capaz de conectar a los ciudadanos con su territorio y la naturaleza. No nos queda otra oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Es la última oportunidad que tenemos, una gran oportunidad que estoy segura que todas las personas que están participando en estas jornadas querrán coger al vuelo. Preguntas
Para Juan Manuel, en el botón de preguntas y respuestas, repito, no preguntas técnicas, las preguntas técnicas del concurso van por escrito a la página del concurso. También, para responder a quien pregunta dónde va a estar esta información, aparte de que en este momento estamos live en el canal de YouTube del ITD UPM, recuerdo que todos estos vídeos, todas las participaciones individuales de hoy, también serán editadas y subidas a la misma página, y que todos los principios de profundización que saldrán hoy de las palabras de los expertos se recogen en una guía ilustrada que también estará a disposición para todos los concursantes y las concursantes para completar la información del pliego. Y seguimos. Seguimos hablando de primeras actuaciones, porque veréis, este anillo no es desde luego la primera, o el contenido de este pliego no es desde luego lo primero de las actuaciones que el ayuntamiento ha planificado llevar a cabo. Ya hay unas primeras actuaciones en el ámbito del bosque, de la diversidad y del contexto, y nos las explica Luis Martínez de SEO BirdLife. Luis, tienes 10 minutos. Muchísimas gracias, Antonella, y muchas gracias a todos los asistentes. En esta presentación lo que vamos a ver, como bien introducía Antonella, es algunos conceptos que hemos usado de referencia para los proyectos que ya se han puesto en marcha, pero sobre todo va a ser, quiero que sea, una presentación conceptual, pues sobre todo para sentar los conceptos importantes que vamos a tener que ir viendo. Lo primero es que estamos hablando de biodiversidad, y biodiversidad es un término que de tanto usarlo parece que ha perdido poco a poco su verdadero significado. Entonces entendemos en términos de ecología la biodiversidad como el conjunto de especies que hay en un determinado medio y las interacciones que se dan entre ellas. Aquí lo que hay que recalcar es esa palabra interacciones. Me imagino que algunos reconocéis estas humildes plantas verdes que tenemos aquí, son ortigas, es una especie autóctona que aparece en cualquier tipo de medio con algo de humedad y suelos nitrófilos. Y fijaros que gracias a que es una especie autóctona es capaz de establecer gran cantidad de interacciones, entre ellos con lepidópteros, un grupo de insectos, que tienen multitud de larvas, se alimentan de estas plantas. Y eso luego permite que aparezcan los adultos de estas, yo solo he puesto en este caso 3 ejemplos, pero podría haber puesto 10 o 15, porque hay multitud de especies que se alimentan de esta especie, y precisamente es gracias a que esta planta es capaz de establecer múltiples interacciones con la fauna que la rodea. Esta va a ser una de las claves que creo que es vital para que todo el proyecto Bosque Metropolitano cumpla sus objetivos de conservación y de potenciación de la biodiversidad. Tener siempre muy presente las interacciones que son capaces de establecer esa vegetación que introducimos, esos hábitats que recreamos. Segunda parte de esta pequeña charla es por qué es importante la biodiversidad. Podríamos hablar de un montón de cosas, pero yo solo me voy a centrar en dos. Primero, la parte práctica. Hasta los años 90 no sabíamos de que la biodiversidad tuviera una utilidad práctica más allá de algún beneficio que podemos extraer de determinadas plantas, de determinadas, a nivel incluso genético, de sustancias que extraemos, de hongos, etcétera, etcétera. Pero ese señor que tenéis ahí, que se llama David Tillman, descubrió, y lo hizo por azar, descubrió que los ecosistemas, cuanto mayor es su biodiversidad, son más resilientes. Es decir, son capaces de resistir mejor las perturbaciones. ¿Y qué perturbaciones aguantan mejor los ecosistemas a mayor diversidad? Pues, por ejemplo, una muy importante en un entorno como en el que estamos, de clima mediterráneo semiárido, sometido a sequías cíclicas, pero además en un contexto de cambio climático que nos parece que nos aboca a un futuro relativamente incierto, pues aquellos ecosistemas con máxima biodiversidad son ecosistemas que se recuperan y toleran mucho mejor ese tipo de eventos. Por ejemplo, las sequías son capaces de mantener mejor la producción, son capaces de recuperarse con mayor rapidez. Esto es importantísimo que sepamos que cuando hablamos de biodiversidad no hablamos solo porque sea bonita, de cosas bonitas, de cosas que nos gustan a los que nos gustan, los pájaros, las mariposas, los anfibios, no. Tiene un enfoque claramente práctico y es buscar ecosistemas autosuficientes, resistentes y que la inversión que vamos a hacer sea una inversión que perdure realmente en el tiempo.
Luego, además, tenemos una situación muy peculiar y es que en Madrid tenemos la suerte de que somos una ciudad gran receptora de turismo y cada vez es mayor la importancia que tiene el turismo de naturaleza. Normalmente el turista de naturaleza cuando quiere hacer un gran viaje no vendrá a Madrid, irá a otros lugares, pero buena parte de esos turistas que vienen a conocer nuestros museos, a disfrutar de nuestra gastronomía o por simples visitas de negocios, el hecho de que en Madrid tengamos un entorno privilegiado, que lo tenemos ahora mismo, puede hacer que ese número de pernoctas que dedican estas personas a cuando llegan a nos visitan aumente de manera significativa. Y es que Madrid, lo que tenemos que tener en cuenta es que a nivel europeo partimos de una situación, como he dicho antes, privilegiada. Desde el propio municipio de Madrid, sin salirnos de él, especies extremadamente atractivas para el resto de ornitólogos, de aficionados a las aves del mundo, como puede ser buitre negro, águila imperial ibérica, rabilargo, que es una especie muy común en ciertas zonas de Madrid, y que es extremadamente atractiva para todo el ornitólogo europeo, porque solo la pueden ver en España, o pues se tienen que ir a Mongolia a verla, abejarucos, en fin, tenemos una gran cantidad de aves, sin olvidarnos también de ese turismo que busca mariposas, que busca libélulas, por ejemplo, que es un turismo que cada vez está más de moda en los países anglosajones, y eso hace que realmente la biodiversidad también tenga una importancia económica. Pero además tiene ese papel social para las personas que vivimos cotidianamente, porque es esa naturaleza con la que vamos a tener un contacto más diario. Aquí lo que tenéis reflejado es una pirámide de contacto con la naturaleza a distintas escalas, tanto a la geográfica como a la temporal, y realmente con la que estamos de forma cotidiana en contacto y cada vez tiene más demanda en nuestra sociedad de gente que le apetece llegar al trabajo, cogerse la cámara de fotos o los prismáticos para irse a Madrid Río a ver una determinada especie de gaviota que ha aparecido o para fotografiar una determinada mariposa, necesitamos esos espacios cercanos que alberguen esa biodiversidad. Madrid, en este mapa, lo que tenemos es el ámbito metropolitano rodeado de zonas de valor ecológico, como ha comentado Silvia. Tenemos hábitat incluidos en la Directiva Hábitat, tenemos zonas de especial protección para las aves, lugares de interés comunitario. Tenemos una serie de hábitats que han tenido una presión tremenda, porque antiguamente esos hábitats llegaban hasta el borde de la ciudad de Madrid en el pasado. El problema ha sido que la expansión urbanística, toda la infraestructura viaria asociada, ha ido convirtiendo los espacios verdes que quedaban relegados, lo que comúnmente llamaríamos solares, han sufrido una fuertísima alteración. Eso ha impedido que estos espacios agropecuarios tradicionales hayan tenido una sucesión ecológica, se hayan recuperado con normalidad y en la actualidad muchos de ellos muestren un estado de vegetación, de ecosistémico muy, muy pobre, simplemente por la presión a la que se han visto sometidos continua en tiempos recientes. Entonces, uno de los objetivos que tenemos que tener cuando trabajamos estos espacios es tener en cuenta la biodiversidad, el contexto que rodea todos estos espacios para tratar de favorecer esa conexión tanto social que comentaba Silvia, de favorecer que ese movimiento de la gente se pueda desplazar de forma en bicicleta, dando paseos hacia esos espacios naturales limítrofes a Madrid, pero también que esa fauna que persiste en esos núcleos bien conservados sea capaz de regresar y recolonizar esos espacios que tenemos, porque la fauna en ese aspecto es muy agradecida y con un poco de cabeza, si se hace bien, lo conseguiremos. Algunas claves, la básica es ese concepto, aplicar ese concepto que está tan de moda, que es soluciones basadas en la naturaleza, pero que curiosamente, irónicamente, cuando se trata de gestionar muchas veces espacios verdes, nunca se aplica, es el último. Siempre se piensa en paisajismo, en otras necesidades, pero nunca. Entonces, lo que tenemos que tratar es de, a mayor escala posible, dentro de nuestros ámbitos, tratar de imitar el proceso de sucesión ecológica. Es decir, no pensar en qué puedo plantar aquí que quede bonito, sino qué puede crecer aquí y que quede bonito.
pero siempre pensando en la base de qué crecería aquí de forma natural si este ecosistema no se hubiera visto tan absolutamente perturbado. La ventaja de trabajar siempre, esto nos va a llevar a trabajar con especies nativas a nivel local, es que vamos a trabajar con especies que ya están perfectamente adaptadas a las condiciones edafoclimáticas de estos lugares. Un minuto. Una vez que arraiguen, no van a necesitar mantenimiento y sobre todo que la fauna asociada está presente ya y no vamos a tener problemas van a potenciar la máxima biodiversidad posible. Desde este punto de vista tenemos que tener mucho cuidado de intentar no introducir especies ornamentales no nativas, porque eso evidentemente resta la capacidad del ecosistema para albergar biodiversidad. También tenemos que pensar, y con esto ya acabo, que aunque lo estamos llamando bosque, tenemos que pensar que necesitamos trabajar mucho el estrato arbustivo, el estrato arbóreo y el estrato herbáceo. Los tres estratos son necesarios y vamos a trabajar en lugares que ni los suelos ni el estrés hídrico va a permitir que plantemos árboles. Entonces vamos a tener que ceñirnos a especies muy rústicas, pero sobre todo a trabajar mucho con especies arbustivas en buena parte de estas áreas, que son las que realmente además llevan acompañada una mayor biodiversidad y que permiten integrar una mayor biodiversidad botánica en estos espacios. Muchísimas gracias y perdona que me haya extendido. No, perfecto. Luis, muchísimas gracias. Principios muy importantes, ha dicho Luis, sobre cómo hay que afrontar este concurso. Sabéis que estos principios se van a recoger todos en una guía ilustrada de principios de profundización del bosque metropolitano que publicaremos en la web del concurso. Preguntas para Luis en el botón de preguntas y respuesta, como siempre, estratégicas, no técnicas. Recuerdo que estamos en directo en el canal de YouTube de la ITD UPM y vamos a la última de las intervenciones de esta primera sección que hemos llamado técnica, luego otra sección de profundización con expertos. No os vayáis, no os vayáis. La segunda parte igual de necesaria que la primera. Entonces, vamos a terminar la primera parte con un vídeo. Queríamos que Rafael Ruiz López de la Cova, con toda su inmensa experiencia, estuviera presente, pero no ha podido y no hemos querido renunciar a su saber. Nos parece fundamental hablar de ciudad y de río como conectores de parques regionales. Sabéis que Rafael es director de Parques Naturales de Guadalajara, ha preparado un breve vídeo, por tanto, adelante, adelante vídeo. Prácticamente el 40% del territorio de la Comunidad de Madrid está integrado en la Red Europea de Áreas Protegidas, la Red Natura 2000, bien como zona de especial protección para las aves o bien como zona de especial conservación. Y la Ciudad de Madrid y su área metropolitana, por su ubicación, juegan un papel clave en la conectividad entre estos espacios naturales protegidos. Así, dentro de ese papel crucial en la conectividad, es especialmente relevante el papel del río Manzanares, que cruza la Ciudad de Madrid en más de 80 kilómetros de tramo urbano y va conectando diversos espacios protegidos. A poco más de 20 kilómetros al norte de la Ciudad de Madrid encontramos el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, el último en integrarse en la red de parques nacionales, en el que nace el río Manzanares, en el ventisquero de la Condesa, junto a las Guarramillas, y que también pues este parque va a jugar un papel clave también en el sustrato que vamos a encontrar en los terrenos sobre los que se va a desarrollar el proyecto del bosque metropolitano, con arenas gruesas, sueltas, las granodioritas, que proceden de la descomposición de todo ese gran batolito granítico que es la pedriza del Manzanares. Inmediatamente al sur, el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, un extenso parque natural con fresnedas, encinares, rebollares en un excelente estado de conservación y que en su límite sur pues llega a alcanzar la Ciudad de Madrid, en el distrito de Fuencarral el Pardo, con paisajes agroforestales en un excelente estado de conservación. Y por supuesto, el Monte del Pardo, también en el límite de la Ciudad de Madrid, en su zona norte, 18.000 hectáreas entre Monte del Pardo y Soto de Viñuelas en un excelente estado de conservación de encinar adehesado y que también está integrado en la Red Natura 2000 y que además es el refugio de una joya faunística que es el águila imperial ibérica con 9 parejas nidificantes justo en el límite de nuestra ciudad. Y a través del río Manzanares se produce la conexión con ese cuarto
parque regional, espacio protegido, que es el Parque Regional del Sureste, un parque que se desarrolla sobre materiales sedimentarios, miocénicos, de margas yesíferas, de yesos, que son el mismo sustrato que vamos a encontrar también en el proyecto del bosque metropolitano, en la corona, la zona sur y este de este proyecto, y cuyo mayor valor ambiental son los humedales, muchos de origen artificial, procedentes de antiguas graveras, ya hoy totalmente naturalizadas, y que constituyen un hábitat muy relevante para la invernada de aves acuáticas y también para la nidificación de especies muy significativas como la malvasía cabeciblanca, como el calamón, aquiluchos laguneros, garzas reales. Y bueno, es fácil preguntarnos cómo es posible que en una ciudad tan, tan densamente urbanizada como Madrid sea posible que exista la vida, que haya espacio para la biodiversidad urbana. Y es increíble cómo las especies de fauna son capaces de adaptarse y encontrar sus propios nichos, sus ecosistemas en el ámbito urbano de la ciudad. Así, los edificios funcionan como las fachadas de los edificios como cantiles de hoces, de cañones fluviales. Ahí vemos una imagen de la Gran Vía que podemos imaginar como un gran cañón fluvial donde encuentran sustrato para la nidificación pues especies rupícolas, vencejos, colirrojos, tizones, murciélagos como Pipistrellus, pero incluso pues hasta 8 parejas de halcón peregrino que están nidificando en edificios de nuestra ciudad, algo que es sorprendente. Pero también están los pequeños espacios verdes, los pequeños parques de distrito, que son oasis verdes inmersos en la ciudad, donde encuentran refugio y un lugar para la alimentación también, pues pequeñas aves, paseriformes, fringílidos, aves como mirlos, ardillas o pequeños insectos, coleópteros, y por supuesto los espacios baldíos, los descampados, algunos intercalados dentro de la ciudad, los espacios interbloques donde se desarrolla pues, flora arvense, a veces de un alto interés, y que también son el lugar para el hábitat apropiado para muchas especies de lepidópteros, coleópteros, algunos de un alto valor ecológico. Y sin duda, pues los espacios, los grandes espacios forestales, la dehesa de la Villa, bosques urbanos que encontramos en la ciudad, o la Casa de Campo, el mayor parque urbano de Europa, con 1.700 hectáreas de encinar adhesado, de pinares, y bueno, pues es increíble la diversidad faunística que encontramos en un espacio como la Casa de Campo, tanto de herpetofauna, de anfibios, reptiles, especies protegidas como galápago leproso, como lagartos ocelados, micromamíferos, ardeidas, garzas, cigüeñas, o incluso rapaces forestales como azores o milanos o rapaces nocturnas que llegan a nidificar pues, en un parque urbano dentro de nuestra ciudad. Y, indudablemente, pues para la conectividad de los espacios y como refugio para la biodiversidad, las láminas de agua, los estanques, láminas como el estanque del Retiro o el propio río Manzanares. Y aquí sí quería pues hablar sobre el proceso que ha sufrido este río, bueno, que ha gozado en este río de renaturalización en los últimos 4 años, cuando a partir de 2016 pues, se decidió dejar que el río recuperara su dinámica natural, levantar esas represas que convertían el río en una sucesión de estanques de aguas muertas, y cómo se han recuperado rápidamente los procesos de sedimentación, se han formado pequeñas islas de limos, de arenas, donde han encontrado el lugar para germinar pues, las semillas que ya portaba de forma natural el río, de especies ripícolas, de sauces, de chopos o de especies helófitas como carrizos, como eneas. Y bueno, pues la imagen lo dice todo, ¿no? Pues cómo en tan solo 3 años se han formado nuevos hábitats en el río, carrizales, ese curso rectilíneo se han generado pequeños meandros. Y pues ha aparecido un nuevo hábitat para la avifauna. En tan solo 3 años, árboles que han crecido, han alcanzado un desarrollo de más de 6 metros en altura. Y ese nuevo hábitat de nidificación pues, ha hecho que especies ya presentes como los azulones o las gallinetas comunes pues, hayan aumentado espectacularmente sus poblaciones. Pero también que especies que nunca se habían visto dentro de la ciudad de Madrid, como limícolas, como agachadizas, como el chorlitejo chico en la imagen, pues hayan llegado a reproducirse en lugares como frente al Centro Cultural de
Matadero o junto al Puente del Rey a la entrada de la Casa de Campo, y nuevas especies rálidos como la focha común o especies ya presentes como cormoranes o ardeidas, como la garza real o la garceta común, pues que en definitiva pues el río al naturalizarse, pues esa función que hace como conector ecológico, pues ahora es un ecosistema vivo y con lo cual pues la conectividad entre espacios naturales protegidos se ha visto muy reforzada. Y bueno, pues sin duda el proyecto del bosque metropolitano va a constituir pues un anillo verde que va a rodear nuestra ciudad, pero también contempla pues conectores radiales que van a interconectar todos estos espacios que hemos dicho que ya existen en la ciudad de Madrid, esos pequeños parques, esas grandes zonas verdes, con lo cual ese efecto de conectividad y de refuerzo de la biodiversidad se va a ver muy incrementado. Y yo creo pues que este proyecto, hay dos claves, que es la multiplicidad de soluciones, el contemplar no simplemente un arbolado, un bosque denso, sino contemplar espacios abiertos, espacios agroforestales, espacios agrícolas, incluso en ese proyecto, que tengan cabida una diversidad de soluciones, porque eso va a generar una mayor diversidad de hábitats y por tanto, pues favorecer la biodiversidad urbana. Y bueno, pues también creo que es clave pues esa multiplicidad también de objetivos, o sea, no solo quedarnos en lo ambiental, sino que es un proyecto que va a considerar también los beneficios sociales y también los beneficios económicos de generación de empleo verde, y eso sin duda pues va a contribuir a hacer de Madrid una ciudad más habitable, más afable, más saludable, pues un Madrid más natural. Y bueno, muchas gracias por invitarme a esta jornada. Gracias a ti, Rafael. Los principios fundamentales que has identificado en tu charla se van recogiendo en esa guía que estamos compilando, una guía ilustrada de todos los principios que van a complementar el pliego para que las concursantes tengan una información más profunda. Vamos a habilitar 15 minutos para responder a las preguntas hasta aquí. Y las preguntas para estas tres primeras expertas. Entonces le pido a Silvia, a Juan Manuel y a Luis que aparezcan en cámara. Y voy a coger la primera pregunta, que es la más votada, y la voy a leer, ¿vale? Tiene 12 votos esta pregunta. La pregunta es, ¿los usos asociados al bosque metropolitano son solo naturales o de ocio? Si se plantean usos productivos, ¿desde qué fórmula de trabajo y colaboración se pueden realizar? ¿Cesión de suelo, por ejemplo? ¿Colaboración pública-privada? Silvia, creo que la pregunta es para ti. Yo creo que tenemos que entender que ahora mismo estamos en un proceso de creación. Yo creo que en el proceso de creación nos caben todas las propuestas que pensemos que van a cumplir ese objetivo. O sea, lo que queremos es una infraestructura verde con todos esos objetivos ambientales y sociales. Entonces, creo que los usos, pues todos los que permitimos, si queremos coger normativa, pues tenemos el plan general con una normativa muy específica de lo que se puede hacer en suelo no urbanizable o se puede hacer en zonas verdes. Pero queremos abrirnos a innovación, o sea, que si encontráis algún uso que no os tengáis claro, si se puede o no se puede, proponedlo, no pasa nada, estamos en un concurso de ideas. Entonces yo creo que estamos abiertos a las ideas. Y los mecanismos para obtener recursos, pues pueden ser todos los que hagan falta y que tengamos en la ley, de la mano las administraciones, pues sí, se pueden hacer concesiones, se puede hacer un convenio, se puede hacer una colaboración. O sea, ahora mismo no sé de qué usos estamos hablando, pero creo que no hay que estar como muy coartado ahora mismo, sino que vamos a buscar primero esas actividades, esos usos que realmente nos ayuden a tener un buen proyecto, y ya iremos luego encontrando esas soluciones específicas, creo. Gracias, Silvia. Voy a leer la pregunta 2. Vamos a ver luego quién de las tres la quiere responder. ¿Se ha realizado alguna investigación previa para reflejar de forma fidedigna los topónimos históricos de las distintas zonas que abarca el bosque metropolitano? Y si es así, ¿cómo se plantea recuperar esas denominaciones históricas de cerros, parajes y arroyos en el desarrollo del concurso? Por ejemplo, ¿se denomina Parque de Rejas a los suelos correspondientes a la nueva centralidad del Este, cuando históricamente la localidad de Rejas se ha situado al norte de la A2, mientras que el arroyo del mismo nombre conectaba las antiguas localidades de Hortaleza y La Alameda
con el río Jarama. ¿Quién quiere corresponder a esta? Bueno, si quieres, me parece interesante que el proyecto pueda derivar en tener un mayor conocimiento de la toponimia y los significados que encierra. Por tanto, no será seguramente el objeto central del concurso, pero sí, me parece interesante. En todo caso, las fichas de cada unidad ambiental recogen multitud de fuentes de información en la que esperemos que ayuden a los concursantes, aportarán ellos más, y concretamente en el arroyo de Rejas podréis identificar cómo es un arroyo que efectivamente recorre por encima de la A2, pero también atraviesa la A2, atraviesa la A21 y arranca en la nueva centralidad, salvo discrepancia mejor fundada. Por lo tanto, creo que es interesante esa pregunta y lógicamente será un valor añadido. Vale, seguimos. Luisa, por favor, me avisas cuando ya estamos cubriendo los 14 minutos de los 15 que tenemos a disposición. Leo la pregunta 3, a ver quién la quiere responder. Al estar compuesto por lotes a los que se pueden presentar de forma individual, ¿hay un criterio de ordenación y diseño del conjunto definido? ¿Quién quiere contestar a esta? Bueno, yo creo que los criterios, hay algunos criterios que veréis que son conjuntos, que aparecen en el pliego, esos objetivos comunes, esa selección de especies comunes. Como vamos a trabajar, igual que os decimos, buscar equipos multidisciplinares, pues seguramente es un reto cuando tengamos 5 ganadores, pues trabajar también de manera colectiva. Creo que no está mal que haya 5 ganadores, 5 equipos que puedan compartir y que entre todos seguro que podemos alcanzar un proyecto de conjunto para toda la ciudad. No creo que eso sea, no creo que vaya a ser una complicación. Sigo. Yo creo además que tenemos una enorme diversidad en la geografía madrileña y que por tanto los lotes en sí mismos también van a tener diferencias. Habrá criterios unitarios de cómo entender la continuidad de los espacios, la vinculación con la ciudad, pero tampoco podemos dar un patrón uniforme para todo porque realmente desde el suelo, el clima, a la vegetación, todo es diferente, es gradualmente cambiante y por tanto hay que adaptar esos criterios generales que tienen que ver con el modelo de ciudad, con el modelo de entender los sistemas de espacios libres al lugar concreto en el que se apliquen. Pero en la línea que lo decía después, intentando combinar todo eso mediante el diálogo y la conectividad de los grupos, ¿no? De los equipos. Gracias a las dos. Sigo. Otra muy interesante. ¿Se podrían hacer propuestas de ecoconectores que enlacen el bosque con el interior de la ciudad aún fuera de los lotes del concurso? Bueno, yo creo que sí. O sea, ahora mismo en el concurso de ideas no es obligatorio, yo creo que es una cosa opcional. Si el equipo que piensa que tiene una buena propuesta, nosotros estrictamente en el jurado tenemos que valorar lo que está dentro del lote. Pero efectivamente hemos dicho que queremos que haya una infraestructura también que llegue y que llegue permeando hasta los barrios y los distritos. Entonces muchas veces la justificación está ahí, está fuera del lote. No sintáis que os tenéis que quedar circunscritos. Cuando adjudiquemos un proyecto, cuando adjudiquemos un plan, seremos más estrictos. Ahora, verlo con creatividad, lo que nos ayude a entender vuestra propuesta. Sigo. Gracias, Silvia. Sigo una más. La Comunidad de Madrid tiene un proyecto que se denomina Arco Verde. ¿Se va a relacionar el bosque metropolitano con ese proyecto? Bueno, ya hemos tenido contacto. Nosotros hemos intentado para el concurso que nos dieran algún documento que pudiera también ser de referencia para vosotros, los que vais a licitar, y nos dijeron que todavía no lo tenían disponible. Hemos hablado con ellos y visto con mucho detenimiento su proyecto y el nuestro. Ellos están con el objetivo, creo que son proyectos complementarios, porque van a intervenir en la red de vías pecuarias y en la red de caminos locales. Con lo cual, yo creo que vamos a poder conectar. O sea, su presupuesto y su objetivo es, sobre todo, que podamos acceder desde esa red de vías pecuarias y de caminos a los parques regionales. Creo que son complementarios, pero no hemos podido en estos momentos disponer de la información para tenerla para vosotros. Sigo, entonces, si nadie más de los tres quiere añadir. Yo quería vamos a leer otra pregunta. Sí. Antonella, perdona, yo quería añadir, porque entroncan las dos preguntas, las dos últimas que ha respondido Silvia, que sí que es muy importante tanto ecoconectores como la conectividad con ese el proyecto paralelo de Comunidad de Madrid, porque uno de los mayores retos que se afronta muchos de los ambientes del ámbito es la fragmentación y el aislamiento. Entonces yo invito a todo el mundo a que lo tenga muy en cuenta cómo favorecer la conectividad tanto de movilidad de las personas como la conectividad ecológica. Seguimos, una más.
se plantea la realización de un proceso participativo amplio para todos los ámbitos de similares características al ya realizado para el Cerro Almodóvar. Sí, se ha planteado. Nos hubiera gustado lanzarlo a la vez que el concurso, pero no ha sido posible. Y creemos que en septiembre va a existir ese proceso participativo. Nos hemos planteado si era bueno retrasar el concurso con el proceso participativo, pero pensamos que no es incompatible, que vamos a tener en el concurso, tendremos unos ganadores y seremos capaces de integrar las propuestas que puedan llegar de finales en, cuando ya nos pongamos a desarrollar proyectos. Pero sí, la idea es hacer un proceso igual. Vale, ¿quiere alguien añadir algo, Juan Manuel o Luis, sobre esto? No, entonces una pregunta más y terminamos. ¿Cómo se va a enlazar el Cerro Almodóvar con el resto del bosque para que su vegetación especial no quede aislada? ¿Quién quiere contestar a esta? Adelante. Me la pido porque creo que efectivamente Cerro Almodóvar tiene reúne una serie de características muy interesantes, pero partimos de la base de que lo que hay que hacer es adaptar en todo momento la vegetación al lugar donde estamos trabajando, que será en unos casos homogéneo, en otros casos heterogéneo, y hay que generar espacios transicionales. Entonces lo importante es que esas manchas de matorrales a las que me imagino que se refieren no van a quedar aisladas, porque en otros espacios próximos habrá que actuar intentando recrear ese tipo de ecosistemas muy, muy similares, porque siempre hay que pensar en adaptarse y son espacios de gran valor ecológico, y no pensar en una mancha homogénea de arbolado, sino precisamente adaptarnos a lo que el terreno en sí mismo pide. Muchas gracias. ¿Quieres decir algo, Juan Manuel? Sí, yo creo que además de la visión sobre la vegetación y la biodiversidad, la pregunta encierra otro reto, y es en qué medida una pieza aislada en la actualidad como el Cerro de Almodóvar, con su proceso de regeneración, puede llegar a conectar con algo tan distante aparentemente o realmente como el Parque Regional de Manzanares, del Jarama. Yo creo que la propia información que os damos en las unidades ambientales señala que en la actualidad el planeamiento ya tiene unos elementos que pueden ayudar, y abrimos las posibilidades para, estudiando mejoras en esa ordenación, establecer un elemento que en torno a la red de los Migueles pudiera llegar a mejorar esa conectividad. Es uno de los retos que tenéis entre vosotros, ¿no? Silvia, ¿quieres decir unas palabras para cerrar no solo esta sesión de preguntas y respuestas, sino toda esta sesión técnica que, como sabemos, ha tenido como centro la presentación del pliego, ese documento que nos has invitado a coger a todos los participantes y a crear en equipos multidisciplinares para proponer las cosas que aún no se han pensado? ¿Quieres decir una frase para terminar esto? Bueno, que nos ayudéis. O sea, que estamos aquí sobre todo para pediros un llamamiento, por favor, que ayudéis, que trabajéis con nosotros en buscar lo mejor para la ciudad. Y yo creo que el mensaje es: no os sintáis constreñidos con el pliego. O sea, ser creativos. Estamos en una fase de ideas. Vale. Muchas gracias a las tres. Gracias por vuestras presentaciones. Cada una de estas presentaciones será editada en vídeo, publicada en el YouTube del ITD-UPM. Los principios operativos serán recogidos en una guía ilustrada para todos y todas. Así que seguimos, terminamos esta parte y ya nos ponemos a especular sobre el bosque metropolitano desde otros puntos de vista. Vamos a mezclarlo al contexto de la ciudad, vamos a hablar de esa visión ecológica de la ciudad, vamos a hablar del COVID en la ciudad desde dos puntos de vista y vamos a hablar de esta deep demonstration para hacer de Madrid una ciudad descarbonizada en 10 años, donde el bosque va a tener un aporte fundamental. Entonces, empezamos parte 2. Con un urbanista mítico, polifacético, amado por todos. Alguien que lleva muchas décadas uniendo el pensamiento ciudad con el pensamiento ecología. Tiene un blog, el blog de Fariña, que se actualiza el día 3 de cada mes, y muy bien lo saben todos aquellos que quieren estudiar o investigar cuestiones de urbanismo, territorio y paisaje. José Fariña, ¿estás por ahí? Te estamos viendo, puedes abrir el micrófono cuando quieras, tienes 15 minutos. José, tienes la palabra. Muchas gracias, Antonella. En primer lugar, querría felicitar al Ayuntamiento de Madrid por esta iniciativa, que me parece fantástica.
y además le quería desear suerte, porque como ha explicado muy bien ya antes Juan Manuel, resulta que todo este asunto del anillo verde ya viene de muy lejos. Por desgracia, no tenemos anillo verde. Y no tenemos anillo verde porque se ha aprovechado sistemáticamente lo que se dejaba como anillo verde. Por ejemplo, yo me conozco muy bien lo que pasó con el del Plan Metropolitano del 63 para especular con los suelos y convertirlo en anillo edificado. Es así de sencillo. Entonces, hay que desearle suerte para que esto salga adelante porque es imprescindible. Es imprescindible que empecemos a introducir de verdad la naturaleza en las ciudades. Sin ello no vamos a poder seguir adelante. Yo ahora, para seguir un guión, querría comentar un poco, voy a leer textualmente lo que dicen las bases del concurso. Dice, el concepto bajo el que se formula el bosque metropolitano es el de un cinturón forestal que circunvalará la ciudad de Madrid. Supone un nuevo despliegue de infraestructura verde consistente en la plantación de especies forestales autóctonas en suelo municipal disponible, etc. Y luego un poco más adelante dice, el proyecto pretende sentar las bases para llegar a configurar en el medio plazo una nueva infraestructura verde a escala del municipio desde la concepción metropolitana. Bueno, veo que el término que hay detrás es infraestructura verde. El término infraestructura verde ha sufrido muchas modificaciones desde el principio, casi hasta el momento actual. Todavía no es, digamos, un concepto totalmente asentado y tiene diferentes formas de entenderlo. Yo pienso que hay dos o tres cuestiones básicas que debe de tener siempre en cuenta. Ya se han mencionado por los anteriores ponentes. Por ejemplo, el tema de la conectividad. El tema de la conectividad es crítico. Así es como empezó la infraestructura verde, como una red de espacios naturales, una red física, no una red, una red virtual, sino una red física, es decir, espacios conectados para que pueda haber intercambio genético entre las diversas áreas y que no se convierta cada una de ellas en relictos aislados y sin relación con ninguna otra. Eso es un criterio fundamental, el de la conectividad. Y después hay otro criterio fundamental, que es el de los servicios ecosistémicos. Resulta que sin los ecosistemas naturales y los servicios que nos dan, las ciudades no podrían funcionar. Es así de sencillo. Así que lo necesitamos. Lo necesitamos sí o sí. Así que mejor que funcione. Así que vamos a hacer que funcione. Lo que sucede es que el concepto de infraestructura verde ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Y una de las primeras cosas que nos hemos dado cuenta, yo por ejemplo antes habló de Vitoria-Gasteiz, llevo casi desde el principio, digamos, siguiendo y colaborando con los temas de Vitoria. Y lo que en principio se llamaba anillo verde, ahora es infraestructura verde. Y eso pasó también con el anillo verde de Londres y pasó también en otros lugares. De tal manera que lo que es la contención de lo urbano ha pasado a tener otras funciones diferentes. El asunto es que esa infraestructura verde, que en realidad está formada por una serie de piezas naturales, más o menos naturales, y los conectores entre ellas, esa infraestructura verde que nos produce servicios ecosistémicos, no es lo mismo en una ciudad muy antropizada que en el medio natural, que en sistemas que estén entre ambos. De tal manera que habría que plantear primero, que los servicios no son los mismos. Por ejemplo, los servicios culturales son críticos y básicos en piezas y en conectores de infraestructura verde urbana y son menos importantes en piezas y conectores de infraestructura verde más natural y probablemente en sistemas intermedios periurbanos tendrán una cosa y de otra. Y entonces aquí me gustaría relacionarlo un poco con otro concepto que no ha aparecido, que ha aparecido como mal, que es el concepto de paisaje. El paisaje ya se puede entender de muchas cosas, ya ha habido una ecología del paisaje que era como una predisposición a lo que ahora mismo es el tema de la infraestructura verde. Sin embargo, son cosas que habría que empezar a compatibilizar y que ver de una forma y de otra. En ambos casos, digamos, tienen herramientas propias
infraestructura verde y herramientas propias de paisaje. Entonces, el paisaje yo lo veo más relacionado con temas que tienen que ver con un constructo cultural. Es decir, el paisaje es cultura. Tiene que ver con la belleza, pero también el paisaje es ecología. Tiene que ver con lo que llamaba el Cristo y el fenosistema González Bernaldez. Tiene que ver con toda una serie de cosas que están muy relacionadas entre sí. Digamos que vamos viendo que esos servicios ecosistémicos van a obligarnos a configurar piezas diferentes según la situación en la que se encuentran. Y esas piezas diferentes implican que, por ejemplo, habría que empezar a incluir, como se ha empezado a hacer en muchos lugares del mundo, en Vitoria-Gasteiz también, los espacios agropecuarios y el concepto de bosque metropolitano, con la palabra bosque, con tal y como dice el diccionario de la Real Academia, como un conjunto de árboles, matorrales, pues habría que empezar a cuestionarlo como tal. Hombre, está bien que se hable de bosque, pero yo entiendo que si de verdad se quiere llegar a una infraestructura verde y dar un paso más allá de lo que es meramente el arbolado, etcétera, deberíamos de incluir otras cuestiones, otros servicios. Por ejemplo, incluir espacios agropecuarios. Incluir espacios agropecuarios, pues aquí aparece todo el tema de la ciudad de proximidad, de la agricultura periurbana, de la agricultura urbana, de los espacios agrícolas y ganaderos que tienen que ver y están relacionados directamente con la ciudad de cercanía. Bueno, ya vamos viendo que el tema no es fácil. O sea, incluye bastantes más cosas de las que parecían al principio. Y esto se refiere no solamente a las piezas, sino también a los conectores. Los conectores deberían de tener también funciones. La función básica de un conector para un sistema de infraestructura verde, incluye también las infraestructuras azules, claro, por supuesto, es una función ecológica, de intercambio ecológico entre las zonas, que no se queden convertidas en relictos, en áreas aisladas. Esa es la fundamental, pero en lugares muy urbanos o periurbanos también hay otras funciones adicionales de estos conectores, como puede ser, por ejemplo, una cosa tan tonta como hacer un circuito de footing, para que la gente deje de ser tan sedentaria como es y se convierta en menos sedentaria. Ese tipo de cosas, o paseos, o intercambio simplemente de personas entre un lugar y otro. Entonces, tanto los conectores como las piezas, estamos viendo que pueden tener muy diversos contenidos. Según la situación de las piezas y de los conectores, los contenidos predominarán de un tipo o predominarán de otro. Conforme nos vayamos yendo hacia la naturaleza, lo que importa son las consideraciones básicamente ecológicas. Y conforme nos vayamos metiendo más en áreas urbanas y más antropizadas, las consideraciones tendrán también, o los servicios que nos ofrecen, tendrán también características diferentes. Hay hasta tal punto que de los últimos planes que se han producido así importantes como es el de Londres, por ejemplo, Tom Turner habla, al hablar de la planificación de los espacios verdes de Londres, voy a leerlo textualmente, dice: ¿y cómo debería llamarse a esta categoría de planificación urbana? Verde es casi aceptable, si se usan sus dos sentidos, pero dudo si esto es posible. Y la palabra es demasiado descriptiva como para servir como un objetivo de planificación. Infraestructura es también una palabra utilitaria, y es que es a la vez una ventaja y una desventaja. Pienso en la actividad como planificación del paisaje, porque el objetivo es hacer de Londres un gran paisaje urbano, incorporando una amplia gama de objetivos estéticos, ecológicos y funcionales. Vemos que esta es otra forma de entender. Turner entiende que hay una serie de servicios y, por lo tanto, una serie de objetivos y, por tanto, una serie de herramientas puestas a servicio de estos objetivos que tienen que ser diferentes según la situación, según la ubicación en que nos encontremos. Hay objetivos y herramientas críticos en un sitio y críticos en el otro. Bueno, la palabra bosque metropolitano no compromete demasiado. Lo de bosque, bueno, pero vamos a analizar lo de metropolitano. Yo me quedé un poco alucinado cuando vi que la Comunidad de Madrid, y no solamente la Comunidad de Madrid, España en general,
resulta que necesita un plan de infraestructura verde, porque todo esto está conectado entre sí. Voy a contar una anécdota. A mis alumnos, cuando daba la asignatura de paisaje en la Escuela de Arquitectura, a mis alumnos de paisaje, por ejemplo, les obligué a que desde el sitio donde vivían intentaran acceder a los espacios de naturaleza situados fuera de los espacios de naturaleza protegidos. Es, desde muchos lugares de Madrid, absolutamente imposible. Por lo tanto, estos conectores no se deben de referir, si es absolutamente imposible, para una persona que va andando, para que va en bicicleta, hay que imaginar lo que será para una especie que se tiene que desplazar. Entonces, hay que empezar a pensar en la conexión, hay que empezar a pensar en redes físicas. Esto es crítico. Entonces, el que no haya un concepto de verdad metropolitano y que se ciña solo el Ayuntamiento de Madrid queda un poco raro. Y es más, que no podamos hablar, que no haya... es que los espacios de naturaleza de la sierra, del Parque Regional del Sureste, del parque, deberían de alguna manera de tener algo, alguna planificación. Yo haría una llamada a la Comunidad de Madrid a ver que se pongan las pilas, como se ha puesto el Ayuntamiento, a ver si conseguimos de alguna vez que estos espacios todos estén conectados entre sí y no se conviertan en relictos absurdos. Y no solamente Comunidad de Madrid. Es que, por ejemplo, la sierra, sin contar con el otro lado, es casi imposible. Es decir, que lo de bosque vale bien, pero si además incluyéramos espacios agropecuarios sería muchísimo mejor. ¿Metropolitano? Sí, claro. Si entendemos por metropolitano solo estrictamente lo del ayuntamiento, bueno, menos da una piedra. Pero bueno, sería bueno. ¿Por qué lo digo? Porque generalmente estos espacios, estoy hablando por ejemplo de Vitoria-Gasteiz, ha empezado a pensar hasta en el anillo de las tierras altas, que queda, está toda la llanada alavesa, está todo el borde, y luego está toda la parte interior, todos los espacios interiores de Madrid deberían empezar a estar, ya no estoy hablando solamente del Retiro, estoy hablando de un montón de espacios pequeños, de proximidad, que deberíamos empezar a ver cómo los podemos conectar. Hay experiencias por ahí para liberar espacio de los coches y convertirlo en espacio verde, que además pueden servir de conectores. Eso se ha propuesto desde hace muchos años en el urbanismo desde el año 29, pero hasta el momento actual. De tal manera que deberíamos de empezar a pensar con un poco más de visión global de las cosas. Visión global territorial, por un lado, y visión global también de usos, por otra. Así que, bueno, el paisaje como tal no es solamente belleza estética, constructo cultural, sino también tiene elementos ecológicos muy importantes relacionados con los servicios ecosistémicos. Y la infraestructura verde también tiene parte de constructo cultural y suministra belleza, suministra una serie de servicios que no están relacionados puramente con la ecología, sino con otras cosas. Una ciudad como es Madrid, que ya prácticamente se ha quedado sin suelo, pues debería de cuidar como un paño todos esos espacios que tiene. Por eso decía al principio que felicitaba al ayuntamiento por esta iniciativa y además le deseaba suerte, toda la suerte del mundo para que salga adelante, porque lo necesitamos. Un minuto. En un trabajo que hicimos para el Ministerio de Sanidad sobre los temas de salud, proponíamos tres vías. Una primera, que era la ciudad de proximidad. La ciudad de proximidad implica que podamos ir a los sitios andando. Este sistema sedentario en el que nos estamos moviendo es, digamos, la enfermedad terrible del siglo XXI y del siglo en el que estamos ahora y del siglo pasado. La ciudad del coche había que empezar a sustituirla por otro tipo de ciudad. La segunda es la introducción de naturaleza en la ciudad. En eso estamos. Y es importante. Y además esta introducción de naturaleza, si podemos hacer que sea no solamente naturaleza de grandes espacios, sino también los pequeños espacios, los espacios de proximidad que se conecten con nosotros, estaríamos mucho más contentos. Y por último, el tema de los espacios de convivencia. La gente necesita, de alguna manera, verse unos con otros. Ahora tenemos un grave problema que no nos podemos abrazar, pero al menos podemos vernos, podemos hablar, podemos charlar. Hay muchas experiencias en algunos lugares de Europa Central
yo estoy redigiendo una tesis sobre temas de zonas verdes en Austria o en Alemania, en los cuales se está viendo cómo puede ayudar la gente al mantenimiento de estos espacios. Y eso sería la tercera pata que nos faltaba. Bien, simplemente con esto termino. Creo, pienso que es una idea excelente. Pienso que hay que llevarla adelante, caiga quien caiga, y simplemente desear toda la suerte del mundo a aquellos que se tienen que encargar de llevarla adelante. Nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Fariña. Preguntas para José en el botón, ya sabéis que tenéis ahí abajo al centro de preguntas y respuestas, y al final de esta ronda de cuatro speakers vamos a responder a las preguntas. Podéis votar las preguntas que os interesan, vamos a coger las preguntas más populares. Y seguimos. Vamos a hablar de salud y vamos a tener dos intervenciones sobre la cuestión de salud. La ciudad post-COVID, Madrid post-COVID. Y la primera es sobre el papel protector de la naturaleza para la salud. Nuestro experto es Fernando Valladares. Fernando es un investigador del CSIC y es un experto, una referencia mundial en cuestiones de cambio climático y de los efectos de la actividad humana sobre el planeta. Fernando, ¿preparado? Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Antonella, por la presentación. Gracias a los organizadores del evento y a todos los asistentes. Espero contribuir con algunas ideas nuevas a este interesante e importante tema que nos ha traído hoy aquí. Permitirme que comparta una presentación para ayudarme a resumir ideas y a presentar con cierta concreción lo que me gustaría hoy contaros. Como hemos dicho en la presentación, la idea principal es relacionar la salud con las ciudades, con el proyecto que hoy nos tiene, que hoy Fernando, creo que te has congelado, no sé si solo para mí. Fernando, no te escuchamos. ¿Puede alguien? Fernando, no podemos escuchar a Fernando. Vamos a volver a empezar, ¿verdad? Cuando seamos capaces de volver a descongelar a Fernando. Tenemos que descongelar a Fernando y darle la oportunidad de volver a empezar. Mientras lo hacemos, mientras le avisamos. Recuerdo que esta segunda parte es una parte donde las contribuciones de los expertos van a proporcionar. Fernando, espero que podamos conectarnos contigo. Fernando, mientras intentamos volver a conectarnos con Fernando, esperemos que lo consigamos enseguida. Recordar que estas cuatro speakers de esta segunda parte contribuyen con sus principios, cada uno nucleando sus principios, a una guía de principios que va a servir a las concursantes y concursantes para tener una visión más profunda. Mientras intentamos recuperar a Fernando y a su conexión, voy a seguir con la siguiente, que también es de salud, ¿verdad? Y también habla de ciudad post-COVID. Adelantamos esta charla para volver a Fernando después, y por esto tengo el honor de presentar a Pilar Serrano Gallardo. Pilar es enfermera de salud pública y es profesora en la Facultad de Medicina en la Universidad Autónoma de Madrid. Está especializada en cuestiones de género y cuestiones de migración relacionadas con la salud. También está especializada en cuestiones de innovación pedagógica y su charla se titula Desigualdades sociales en salud y pandemias. Tienes 10 minutos. Pues muy buenas tardes y quiero empezar por agradecer al Ayuntamiento de Madrid esta invitación y también dar las gracias a todos los asistentes. En esta breve charla quiero abordar de una manera pues muy rápida, pero sí estos tres puntos principales: el modelo conceptual de determinantes sociales de la salud de la OMS, la vulnerabilidad social y las desigualdades sociales en salud en este contexto de pandemia COVID-19 y, por último, la complejidad a la hora de intervenir en el entorno. Bien, con respecto al marco conceptual de determinantes sociales de la salud de la OMS,
Primero de todo, decir que los determinantes sociales son esas circunstancias en las que las personas nacen, crecen, viven, trabajan, envejecen y tienen un impacto sobre su salud. Además, esas circunstancias varían en función de cómo las políticas distribuyen el dinero, el poder, los recursos. Quiero poner énfasis en que los determinantes sociales están organizados en básicamente dos grandes bloques. Uno que son estructurales, que como pueden ver, son sobre todo aquellas características socioeconómicas y políticas, junto con la posición socioeconómica de las comunidades, de las personas. Y por otro, los determinantes intermedios, donde tenemos estos factores que hemos estudiado más clásicamente relacionados con la salud, desde los estilos de vida, la biología, las condiciones de trabajo, de condiciones de vida. Pero no quiero olvidar también señalar de una manera muy breve que determinante transversal, fundamental para hacer una buena conexión en la intervención sobre estos determinantes son la cohesión social y el capital social, como de una manera similar ya ha contemplado el profesor José Pariñas. Bien, todos estos determinantes tienen un impacto en la salud, en la equidad y en el bienestar de las personas, porque sabemos, ya tenemos evidencia sólida, de que políticas neoliberales, privatización de la sanidad y de la educación, políticas que luchan contra el cambio climático y que no luchan, o sea, digamos, tener toda esa parte no activa políticamente para la salud, situaciones migratorias desventajosas que colocan a las personas en situaciones realmente difíciles, como este concepto emergente de refugiados climáticos que ya estamos viendo en muchos países, la brecha de género, trabajos precarios, salarios bajos, bajo nivel de estudio, vivienda precaria, pobreza energética, no acceso a los bienes de primera necesidad, barrios sin infraestructuras ni servicios. Toda esta situación, todos estos factores determinantes, factores sociales, son los que desencadenan las desigualdades sociales en salud, que son aquellas diferencias en salud injustas y evitables entre grupos poblacionales definidos tanto social como económicamente hablando, demográficamente o en espacios geográficos diferenciados. Pues bien, quisiera traer aquí ahora el tema de la vulnerabilidad. Castell define la vulnerabilidad como esa zona intermedia e inestable que se caracteriza por una precariedad laboral y por la fragilidad en los soportes relacionales. Pues esta zona intermedia es donde se ha sumido gran parte de la humanidad y se sigue sumiendo cada día en este contexto de pandemia COVID-19. Quiero señalar que las personas que están teniendo más riesgo y están más vulnerables para infectarse y tener esta enfermedad de COVID-19 son aquellas que están en precariedad laboral. ¿Por qué? Porque tienen más dificultades para acceder a los servicios de salud o no tienen acceso, tienen más problemas de salud mental, tienen peor calidad de vida, tienen a veces un difícil o nulo acceso a información sobre la pandemia, incluso por las barreras idiomáticas, ya que muchas personas son inmigrantes, son personas extranjeras. Trabajos precarios, donde no tienen ni siquiera medidas de protección personal, y esto aboca a una estigmatización de estos colectivos. Y pérdida de empleo, se está viendo una pérdida de empleo brutal en todos los entornos. Por otra parte, la fragilidad de los entornos, de los soportes relacionales, es realmente algo que estamos viendo con las medidas de confinamiento, que si bien son necesarias para atender esta situación de salud pública, también están teniendo consecuencias muy graves sobre las personas, sobre todo a nivel de salud mental, pero también en la ruptura de los vínculos relacionales, también en problemas de desempeño laboral y finalmente en abocar a un punto de la exclusión social, la estigmatización y la exclusión social. Hay una realidad que se está poniendo de manifiesto de una manera clara en los entornos. Y vemos en este mapa del peor momento de la pandemia en la ciudad de Madrid cómo distritos más deprimidos, como pueden ser Puente de Vallecas, Tetuán o Maratala, tuvieron las peores tasas de incidencia de la enfermedad. A este respecto, de una manera muy rápida, sí que quiero traer este concepto de Karen Cooper de racismo medioambiental, que dice que en las zonas en las que viven las personas inmigrantes se respira aire de peor calidad. Y esto está muy relacionado con lo que está pasando, por ejemplo, en los brotes que están aconteciendo ahora en temporeros en la zona de Lleida,
creo que es algo que tenemos que reflexionar poderosamente en ello. Estamos, desde luego, con esa necesidad de reflexionar sobre la intervención en el entorno, pensar en el entorno, intervenir en el entorno. Y a colación de ello, quiero traer este análisis, un análisis anidado en un proyecto europeo, el proyecto SOFI. Y en este artículo se llevó a cabo la evaluación del camino causal que tenía una intervención de remodelación urbana para realmente influir en la salud. Esta intervención era la creación de una gran plaza central, una plaza abierta con zona de arbolado, con jardines, con zonas para juegos, zonas para hacer deporte, zonas bancos para sentarse e interaccionar. Bien, ¿qué pone de manifiesto ese trabajo? Que es importantísimo estudiar el contexto. El contexto que en esta intervención, que era en un barrio deprimido de la ciudad de Barcelona, dentro del contexto de la ley de barrios, había que señalar que era un barrio multicultural, con diferentes etnias, culturas, y donde había poblaciones vulnerables especialmente a atender, como niños inmigrantes, niños y niñas inmigrantes, personas mayores autóctonas. Y también es muy importante para que esa intervención sea exitosa, conocer los mecanismos por los que opera para mejorar la salud. En este caso, a través de la interacción social, a través de fomentar la seguridad y la protección de la ciudadanía y generando accesibilidad a todos esos servicios. Es importante porque una intervención puede no funcionar y este análisis desde el método realista permite precisamente saber cómo funciona y qué no funciona a través de ese análisis del contexto y de los mecanismos. Pues bien, una ciudad post-COVID precisa ser reordenada, remodelada para no volver a ser COVID. Aquí es un foro de expertos donde ha quedado ya claramente manifestado que las zonas verdes tienen un impacto positivo sobre la salud. Hay mucha evidencia y sólida sobre ello. Y el efecto no es solamente un efecto directo, es un efecto que además, por un camino intermedio, llega a la salud, porque promueve lo relacional, el paisaje, el ocio, la actividad, el tiempo libre, disminuye la contaminación, incluso contribuye a una mejora en la alimentación con el desarrollo de agricultura y otros tipos de agricultura en el entorno local. Pero yo no quiero dejar de señalar que cualquier intervención que se haga sobre remodelación urbana tiene que tener también la perspectiva del análisis e intervención sobre los determinantes estructurales y los determinantes intermedios con ese mediador de la cohesión y el capital social. Quisiera terminar con una propuesta también para la investigación y la intervención ligada del concepto de intersectorialidad. La intersectorialidad como la herramienta para abordar los objetivos de desarrollo sostenible y como clave para enfrentar las desigualdades sociales en salud. Un minuto. Realmente, ¿en qué consiste o cuáles son los elementos fundamentales de la intersectorialidad? Por una parte, enfoques interdisciplinares y transdisciplinares que aúnen todos los tipos de conocimiento. Por otra parte, enfoques de codiseño y coproducción que conecten a todas las partes implicadas, partes políticas y la ciudadanía, para que realmente haya ese codiseño desde el principio, que es fundamental. Y además con un liderazgo distribuido entre todos los sectores implicados, todos los sectores que van a hacer este bosque metropolitano. Enfoques inclusivos que precisamente no dejen fuera a la población más vulnerable, de los barrios más vulnerables, de las zonas más vulnerables de Madrid, donde realmente va a tener un impacto mucho mayor, como ya ha dicho la literatura, estas intervenciones de estas infraestructuras verdes, como ha señalado el profesor Fariñas. Inclusivos con la participación social, fomentando la ciencia ciudadana realmente para colocarnos en un escenario de justicia social a través de la intervención de todos los ciudadanos, como señala Karen Cooper también. Y por último, asesoramiento político relevante, ayudado de un conocimiento experto, ¿sí?, que nos lleve precisamente a maridar todos los elementos que intervienen. Y el último principio, Antonella no me deja verlo porque la pantalla se fue, es que el bosque tiene que servir para evitar y mitigar
la vulnerabilidad y las desigualdades sociales en salud. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pilar, por estas ideas fundamentales, este principio de racismo medioambiental y cómo tenemos que diseñar las ciudades para que los más frágiles, las más vulnerables, las que más sufren y no tienen redes de apoyo, puedan tener una calidad de vida mayor. Preguntas, que habrá muchísimas para Pilar, en el botón de preguntas y respuesta. Ha vuelto entre nosotros Fernando, que puede, por favor, dar inicio a su charla, también sobre salud, en este caso, papel protector de la naturaleza para la salud. Tienes 10 minutos, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Disculpad la interrupción de antes, espero que ahora no haya problemas técnicos. Entiendo que se ve la pantalla. A ver. Sí, ¿no? Bien. Quiero hacer aquí la presentación. La vemos. ¿La veis, no? Ok, perfecto. Bien, pues mi idea es retomar algunos de los conceptos que se han transmitido hasta ahora, tanto por la propia Silvia Villacañas del Ayuntamiento de Madrid, ese proyecto esperanzador, ilusionante del bosque metropolitano, Luis Martínez con las aproximaciones de biodiversidad, ahora más recientemente Pilar Serrano nos ha conectado directamente esa salud de las personas y las desigualdades, Fariñas nos habló de la conectividad y las zonas verdes. Bueno, realmente hoy en día no se puede hablar de la salud planetaria sin integrar saludes de los ecosistemas y sin integrar saludes de las personas. Y tener en cuenta que el 60% de las personas viven en ciudades, con lo cual lo que ocurra a las personas de las ciudades en buena medida es lo que le ocurre a la salud del planeta y a la salud de la humanidad, ¿no? Así que este concepto de One Health, una salud que las Naciones Unidas empuja, es lo que del fondo está en la presentación de hoy, es la idea más fuerte que quisiera transmitir. Algunas pinceladas, por ejemplo, 10 veces más de lo que han muerto, por desgracia, hasta ahora por la COVID, mueren cada año por la quema de combustibles fósiles en todo el mundo. El respirar estas atmósferas como la de la Ciudad de México causa del orden de un 3% del Producto Interior Bruto de todo el planeta y esos 5 millones de personas que mueren cada año. La contaminación atmosférica no solo mata en ciudades en desarrollo que no tienen medidas de control, sino mata en Europa. Italia es el país peor en este sentido, pero con unas 90.000 muertes al año, pero en España no vamos mal con aproximadamente unos 30.000. Durante el evento del coronavirus, indudablemente el confinamiento se tradujo rápido en una disminución de la emisión de gases con efecto invernadero, de la emisión de aerosoles, de partículas contaminantes. Aquí se ve un mapa como en el norte de Italia, rápidamente, en pocos días, disminuyó el dióxido de nitrógeno, un contaminante muy importante. Y esta contaminación, que también mata en España entre 10.000 y 30.000 personas cada año, pues también con el confinamiento asociado a la COVID-19 se mostró en apenas 5 días una reducción tremenda de la contaminación en las ciudades. Sobre todo se puede ver en la ciudad de Madrid, la ciudad de Barcelona, cómo disminuyeron sus niveles de contaminante, una vez más, dióxido de nitrógeno en las atmósferas. La medida de Madrid Central, pequeñita, simbólica, interesante y muy controvertida, evita por lo menos, al menos, 500 muertes prematuras cada año. Indudablemente habría que ser más ambiciosos e intentar detener varios miles de muertes prematuras al año por la contaminación de Madrid, pero al menos 500 ya se previenen por el Madrid Central. Me gustaría ampliar un poco el foco y ver que la contaminación interacciona con el cambio climático y viceversa. Se tiende a pensar que son dos fenómenos tan distintos, de escalas tan diferentes, la contaminación siendo algo local y el cambio climático siendo algo muy global, pues las interacciones serían pequeñas. Pero especialmente en las ciudades donde, como decíamos, vive la mayor parte de la población humana, las interacciones son muy importantes. Y por poner un ejemplo, la interacción entre el ozono y el cambio climático es muy dramática. ¿Por qué? Bueno, porque parte de la contaminación por ozono la generan determinadas condiciones meteorológicas. Condiciones meteorológicas de altas presiones, alta radiación, ultravioleta, que transforma determinadas moléculas presentes en las atmósferas de esas ciudades en ozono. De tal forma que aunque mantengamos los mismos niveles de emisiones o incluso los vayamos a reducir con unas políticas, en fin, de regulación de la contaminación en las ciudades, el cambio climático irá aumentando, sobre todo en lugares de clima mediterráneo, la contaminación por ozono.
esta interacción cambio climático-ozono, que lo estoy poniendo como simplemente un ejemplo, está asociado a muchas muertes prematuras, sobre todo en las olas de calor que ha sufrido Europa en los últimos años. El cambio climático por sí mismo ya mata a muchas personas, también por ponerlo en referencia, mata de forma directa a 250,000 de personas. Pero si ponemos todas las muertes indirectas, no solo las directas, nos vamos a algunos millones de personas también cada año que mueren por el cambio climático. Y ahora nos preocupa otro problema de dimensiones también globales, como es una pandemia. Hemos hablado, se ha hablado ya algo del COVID. El COVID tiene un origen ambiental, está muy relacionado con cómo están los ecosistemas, cómo nos relacionamos con los animales, cómo se pierde la función protectora de la biodiversidad, esa biodiversidad que Luis Martínez explicó muy bien en su presentación en el del primer grupo de ponencias. Y por no entrar en muchos detalles, simplemente decir que ecosistemas con todas las especies que tienen que tener, se establecen una serie de interacciones que reducen los riesgos de zoonosis y de infecciones a la especie humana. Y ecosistemas no solamente exóticos, tropicales, sino también antropizados, incluso ecosistemas urbanos. La contaminación y la COVID-19 como un ejemplo paradigmático de interrelación, de relación. Un estudio muy detallado, muy exhaustivo en Estados Unidos, reveló a principios de este año, con el inicio de la pandemia de la COVID-19, cómo un pequeño incremento de apenas 1 microgramo por metro cúbico de estas partículas 2,5 de contaminación incrementaba en más de un 15% el número de muertos en los condados de Estados Unidos estudiados. Es decir, muy poquito más de contaminación hacía muy vulnerable a la población a la COVID. Y ahora tres piezas muy pequeñitas, pero muy concretas también, para ilustrar esta relación tan estrecha entre la salud de las personas y las zonas verdes. Por ejemplo, un trabajo publicado hace poco precisamente en Planetary Health, en esta sección de la mejor revista médica del mundo, Rojas Rueda y colaboradores demuestran cómo el tener un espacio, una zona verde a 500 metros de tu vivienda reduce la mortalidad de las personas, con independencia de edad, género y estado físico. Y esto se apoyó en datos de más de 8 millones de personas en 7 ciudades. Así que rodearnos de verde, tener zonas verdes próximas en un radio de 500 metros, nos alarga la vida. Otro estudio, en este caso de Engelmann y colaboradores, nos muestra lo importante que es tener zonas verdes durante la infancia. Tanto en zonas rurales, en pueblos, en ciudades pequeñas, como en el centro de grandes ciudades, el tener desórdenes psicológicos, esquizofrenia, el abusar de drogas, la anorexia, el trastorno bipolar, la depresión y la ansiedad que sufren adolescentes o adultos, disminuye radicalmente si durante la infancia se ha tenido cerca una zona verde. Y finalmente, el tercer ejemplo también es de Barcelona. Se ha mencionado Barcelona un par de veces. Barcelona y Madrid son dos ciudades que se miran una a otra y yo creo que para bien, buscando los buenos ejemplos que puedan servir a la una y a la otra para estimular y mejorar. Bien, pues en la ciudad de Barcelona se ha demostrado incluso la base anatómica de los efectos sobre la salud de las zonas verdes. Zonas verdes durante la infancia generaban cerebros más desarrollados, más saludables y que funcionaban mejor. Este trabajo hecho por Dadban y colaboradores se ha publicado hace apenas un año. Entendemos los mecanismos. El cerebro y la contaminación están estrechamente relacionados porque estas partículas pequeñas entran en la sangre y una vez que estas nanopartículas, estas partículas contaminantes pequeñas entran, generan inflamación allí donde van. Y uno de los sitios a los que llegan es al cerebro por la sangre o bien al cerebro directamente por inhalación. Son tan pequeñas que pueden entrar a través del bulbo olfativo y de allí pasar directamente al cerebro. Cuando tenemos estas partículas en el cerebro, tenemos una diana muy importante de nuestra salud afectada profundamente por la contaminación. Y sabemos también que los árboles y la vegetación en general son, además de eficaces barreras acústicas, muy eficaces contra la contaminación. Sabemos que disminuyen al menos un 1% de la contaminación, pero llegan a disminuir hasta un 15%. Podría parecer poco, pero estos son toneladas de partículas contaminantes que retiran los árboles. Por ejemplo, por poner el caso de los Estados Unidos, se ha cuantificado estrictamente el efecto en la mortandad de personas causado solamente por los árboles. Y se calcula que los árboles, solamente los árboles de las ciudades norteamericanas, impiden 850 muertes cada año. Y hay dos mecanismos muy bien conocidos, la incorporación de los gases, la captura de las partículas por las hojas, que hacen de los árboles algo muy, muy valioso. Así que, para acabar y centrándome un poco en esta idea tan interesante, tan desafiante del bosque metropolitano, quería reflexionar primero en que hay dos trampas. Hay dos posibles trampas en las que podemos caer todos.
En primer lugar, la relación tan favorable que existe entre habitantes y hectáreas de zonas verdes en Madrid es debido a dos zonas muy extensas, el Pardo y Viñuelas, que no son disfrutadas ni apenas visitables, aunque sin duda actúan de colchón verde y de reservorio de biodiversidad. Y la otra trampa es el concepto de metropolitano. Si miramos en la definición, es adjetivo de aquello que es perteneciente o relativo al conjunto urbano formado por una ciudad y sus suburbios. El proyecto apenas aborda la ciudad. Se centra en sus suburbios, donde hay mucho margen para el desarrollo verde, pero donde no vive casi nadie. Así que mi propuesta concreta es mejorar la conexión, pero no tanto creando nuevos corredores y cinturones, sino estableciendo vínculos, por pequeños y simples que parezcan, entre las zonas que ya existen, entre las zonas grandes o pequeñas, entre las pequeñas plazas, los pequeños parques del interior de la ciudad donde viven los millones de madrileños principalmente y que han sido de alguna manera algo pospuestos o postergados o menos favorecidos en la presentación de este interesante proyecto del Bosque Metropolitano. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Ideas fundamentales a tener en cuenta, no solo esta intersección de vida o muerte, de verdad, entre la naturaleza y la salud, la supervivencia del ser humano, sino también estas recomendaciones sobre conexiones y sobre las implicaciones de esas zonas donde realmente viven los madrileños y las madrileñas. Preguntas y respuestas para Fernando en el botón de preguntas y respuestas que tenéis ahí al medio, o también votar las preguntas de otros. Y terminamos esta sección de cuatro expertas con Juan Azcárate. Y aquí vamos a hablar de Climate Kick. Ya lo he hablado al inicio, vuelvo a recordar de qué se trata, aunque él lo explicará mejor. Un programa de la Unión Europea para descarbonizar las ciudades completamente en 30 años, pero dentro otro plan aún más ilusionante, aún más intenso, aún más experimental, que es descarbonizar Madrid y otras ciudades en 10 años. Por eso el bosque es tan importante en esa hoja de ruta. Juan Azcárate, dinos por qué. Juan Azcárate es subdirector general de Energía y Cambio Climático en el Ayuntamiento de Madrid. Tienes 10 minutos. Muchas gracias Antonella y muchas gracias a todos los asistentes. Bueno, como soy el último, muchísimo ya se ha comentado y después de tres profesores abruma un poco participar, pero bueno, simplemente mi idea es comentar el papel del Bosque Metropolitano en las acciones climáticas de la ciudad y en particular en este proyecto en el que estamos participando del Climate Kick del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología, que lo que busca es una transformación profunda, una transformación que ellos denominan la transformación sistémica, ¿no? De alguna manera es un proyecto especial, un proyecto desde luego innovador en sí mismo, porque se basa sobre todo en conocer las propiedades del sistema, en este caso las propiedades de Madrid, y buscar aquellas palancas de cambio que nos pueden hacer cambiar. No se basa tanto como otros proyectos en un resultado, en un objetivo. La visión está clara, descarbonizar, llegar a la neutralidad climática, impulsar esta, a través de esos demostradores que estamos, bueno, pues Madrid junto a otras nueve ciudades europeas a las que se están sumando, pero quizás la base más importante, y ahí es un poco donde se puede aportar y donde quizás también puede servir de inspiración a los que se presentan a este concurso, es este principio de innovación en el que se basa más en el proceso, es decir, aprender cómo estamos cambiando, no realmente fijarse ya un objetivo y un master plan para llegar a él. En este caso, bueno, pues está el Ayuntamiento de Madrid, también el Matadero Madrid como el centro de cultura contemporánea, porque en estos temas pues la narrativa y la comunicación es absolutamente fundamental, y otros socios fundamentales, pues el ITDUPM, que organiza también estas jornadas y Ferrovial. Bueno, la idea un poco de cambiar el proceso en cómo estamos abordando el tema del cambio climático viene de la demostración que, tal y como estamos trabajando, no logramos rebajar. Es decir, está demasiado asociado nuestras emisiones al modelo económico, cómo va subiendo, si hay, bajamos emisiones porque hay crisis económica, pero luego volvemos otra vez a subir. Es decir, no logramos dar con aquella clave que permita una transformación, y no solo una transformación efectiva, sino una transformación a tiempo, ¿no? En ese sentido, pues para ese proceso, ya el Ayuntamiento lo que ha generado es un grupo interdepartamental, un grupo clima, en el que
actores de distintas áreas, desde luego pues desde urbanismo fundamental con proyectos como el Bosque Metropolitano, pero también de otros actores no tan habituales, digamos, en este tipo de proyectos como personal, hacienda, economía, empleo, cultura o consumo, están aquí también trabajando en este mismo proyecto. Otra de los objetivos de los principios de esta innovación y que le hace especial al proyecto, por lo menos nosotros lo estamos viviendo así como un proyecto distinto, que se ajusta a la gestión, es decir, no pretende llegar a soluciones mágicas en las que, bueno, luego el mercado las va a asumir como la gran solución, no, realmente se ajusta a la gestión y a la manera de trabajar de la ciudad. En este sentido, para ellos es fundamental trabajar con la ciudad como lo que llaman el portador del problema o del desafío, el problem owner, ¿no? En este caso, pues es conocer bien cómo trabaja la ciudad, cuáles son sus objetivos y a partir de ahí encontrar lo que hemos denominado esas palancas de cambio. Luego también es interesante el trabajar al conocer cómo trabaja la ciudad y qué actores están interviniendo en ella, aparecen lo que se denominan portfolios de experimentación o carteras de proyectos de experimentación que conectan. En este caso es una conexión entre proyectos municipales que de tal manera y áreas y distintas acciones municipales que de esa manera se ven todas enriquecidas. Bueno, pues de esta manera y un poco rápida porque no puede ser de otra manera, pero los primeros portfolios o áreas de experimentación que en los que está trabajando con este proyecto aparece movilidad como principal emisor directo de gases de efecto invernadero en la ciudad. Aparecen los aspectos regulatorios que son importantes, esto que llamamos el sandbox regulatorio o espacios piloto, donde probar otra regulación que permita o que vaya más allá hacia modelos de urbanos bajos en carbono o neutros en carbono, porque ya, y Silvia lo comentaba al principio, el tema de la regulación, las características del suelo, todo está al final también, tanto en nuevas desarrollos como en la ciudad consolidada, está todo muy, digamos, muy condicionado por la regulación. Entonces es interesante también trabajar esto. Y aparece este portfolio de naturación y salud como uno de los ejes fundamentales. Ya estamos trabajando en tres, los que han salido directamente. Y no es, en principio, los temas de naturación o de revegetación o de infraestructuras verdes y azules, no es tanto por su efecto que tienen a nivel de absorción de CO2 o su aspecto directo, sino por su potencial de innovación, por su potencial de transformación, ¿no? En este sentido también contar al hablar de adaptarse a la gestión, la historia que digamos tiene Madrid, ya se han ido comentando por varios de mis compañeros, es decir, esto no nace con el Bosque Metropolitano, ahí tenemos ya en ese portfolio una serie de conjunto o un conjunto de elementos y de acciones que ya está trabajando el ayuntamiento y que nos parecen muy interesantes, muchas de ellas asociadas a la adaptación al cambio climático mediante soluciones basadas en la naturaleza, el programa que se denomina Madrid Más Natural, cubiertas verdes, el bosque, barrios productores, el papel de los viveros municipales, no quiero comentar más allá del río Manzanares, ¿no? Que ya ha comentado Rafa, fenomenal, porque realmente es dejar... Cuanto dejamos grados de libertad a la naturaleza se abre paso y lo hemos en esta fase COVID también nos lo hemos encontrado, ¿no? Con tantas anécdotas de cómo la naturaleza, incluso en un entorno en principio tan hostil como Madrid, se abre paso, ¿no? Entonces, ese aspecto un poco de inspirador, que puede ser el río en el sentido de transformador, de acción, de transformación sistémica, con un elemento que realmente no ha implicado una inversión altísima, ¿no? ¿Qué nos aporta, digamos, el proyecto Climate Key? Que es a este portfolio de experimentos, primero unirlos, observarlos desde una manera conjunta y a la vez aportar distintas visiones a este conjunto de proyectos. Es decir, a partir de la que, lógicamente, nosotros desde el área de medio ambiente es la que tenemos de raíz, ¿no? Del Madrid Más Natural, resiliencia climática, biodiversidad, aquí ya se ha comentado, se van uniendo lo que llamamos capas, se van uniendo capas, se van uniendo visiones y se van viendo qué valores y dónde puede estar, digamos, esa palanca de cambio, dónde puede estar ese disparador que haga que
que la acción tenga un efecto importante en la ciudad, un efecto, digamos, más estructurante, ¿no? Entonces, no voy a repetirme, pero aparece el tema de salud, el tema modelos de cogestión que ya se han hablado, es decir, nuevas maneras de participación de público-privada o ciudadanía y administración, los temas de los datos, por supuesto, esa capa digital que tiene que estar asociada y esa información que nos da, ¿no? Hablamos muchas veces que en el río Manzanares nos faltan indicadores como ya no es tanto el número de aves nos han enseñado desde SEO o Rafa, sino la gente que ahora mira el río y que antes no lo miraba. Es decir, es un indicador que a mí me encantaría tener. La gente antes, hemos pasado de tener un río aburrido a un río en el que pasan cosas. Entonces, bueno, eso es un indicador de activación, ¿no? Que sería muy interesante. Entonces, todos esos datos también están ahí. Entonces, a partir de toda esta visión, a través de ejes transversales, esta visión más sistémica, pues bueno, hemos llegado y querría eso, compartirlo con los que van a presentarse a este concurso, que desde esa base de esta pirámide que veíamos nosotros, que lo veíamos como una infraestructura verde, como una infraestructura que va a luchar, como decía Silvia al principio, frente a los principales riesgos climáticos, ¿no? Como pueden ser en Madrid, las olas de calor, eventos extremos, pues laminando escorrentías, mejorando la humedad y por tanto haciendo un mejor uso de los recursos hídricos, que es otro de los riesgos climáticos a los que se enfrenta nuestra ciudad, mejorando los espacios para la biodiversidad, cómo nos vamos hemos pasado a otro concepto más de superestructura, que eso lo ha explicado perfectamente el profesor Fariña y no voy a entrar, en el que es de identidad, de territorio, y de ahí también a la parte social y la parte de salud. Por tanto, desde esta visión múltiple, con múltiples capas, tenemos, por tanto, una multiplicidad de actores. Nos parece que en el bosque metropolitano todo el mundo tiene algo que decir porque todo el mundo se encuentra afectado de alguna manera. Y entonces, con estos actores nos pedían un principio del bosque, pues yo encuentro que esta multiplicidad de actores, el principio que me gustaría transmitir a todos es el bosque metropolitano como un espacio fundamentalmente de colaboración asociado a ese ODS 17 de alianzas para cumplir los objetivos. Creo que es un espacio en el que debe estar presente permanentemente en esa complejidad en el buen sentido de la palabra, no de complicado, sino de asociar y de diversidad de elementos. Y muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Es evidente que ningún cambio sistémico se puede conseguir si no es de una forma altamente colaborativa. El bosque es claramente un caldo de cultivo esencial para esta colaboración. Preguntas para Juan Azcárate en el botón de preguntas y respuestas o votamos las preguntas que ya están. Voy con la primera pregunta, si Fernando también y José. Fernando está aquí. Pilar está aquí también. Si Pilar enciende la cámara, os tengo ahí todos preparados para ver cuáles son las preguntas. Pilar, José, encender por favor la cámara. Luisa, que es la eficacia personificada. Luisa y todo el equipo del ITD UPM, sin los cuales ese evento habría sido imposible, totalmente impresionantes e impecables. Luisa, me avisas cuando son 9 minutos de pregunta y respuesta. Y voy leyendo las preguntas a partir de la más popular, que es esta, para Fernando Valladares. La Ley del Suelo de Madrid ha reducido drásticamente las cesiones de zonas verdes, incluso permite sustituirlas por su monetización. El Ayuntamiento de Madrid lo ha aplicado en algunos de los últimos grandes proyectos urbanísticos. ¿Cómo podemos convencer a nuestros políticos para revertir esta situación? Fernando. Bueno, esta situación en realidad es la herencia de un modelo obsoleto, un modelo socioeconómico que no representa las necesidades de la sociedad actual, ¿no? Era el que representaba, por ejemplo, a la sociedad antes del COVID, ¿no? Yo creo que ahora hay otras sensibilidades, la salud de las personas ya es una prioridad y eso tenemos primero que las personas empoderarnos de ese conocimiento. Segundo, tenemos que completarlo con piezas como las que hoy hemos estado contando, de lo directamente relacionado que es nuestra longevidad, nuestro colesterol, nuestra psicología, con la salud, con las zonas verdes. Y cuando nosotros nos hayamos empoderado y hayamos enriquecido con ese conocimiento, los políticos nos seguirán, porque no puede ser de otra manera, e irán corrigiendo esas políticas. No puede ser que perdamos zonas verdes. Tenemos que ganar zonas verdes porque es lo que nos hace ganar salud.
¿Quiere alguien de los demás? ¿Alguno de los demás añadir algo, José? Yo quería decir que por eso decía al principio de mi charla que le deseaba suerte al ayuntamiento. Es que este es uno de los problemas básicos y es un problema que hay que abordar, porque Fernando tiene toda la razón al decir que si la gente exige, pero es que además de la gente hay instituciones económicas con una capacidad de presión muy fuerte y que son capaces de modificar incluso la opinión de las personas. Entonces, es un momento crítico para que de verdad los políticos no se dediquen solamente a rascar los bajos fondos de la gente, sino que presenten un proyecto de verdad que sirva para la gente. Entonces, a mí, desde mi punto de vista, creo que esa es una de las cuestiones fundamentales. Podemos estar aquí hablando y diciendo lo que sea y diciendo que es maravilloso, que todo esto es lo que hay que hacer. Si luego resulta que fulanito recalifica una parcela o no es necesario ni tan siquiera recalificarlo, es decir, simplemente coge el verde y lo cambia por dinero. ¿Por qué lo cambia por dinero? Porque le sale rentable, es evidente. Entonces lo que tenemos que hacer es que no le salga rentable. Eso que es tan fácil de decir como urbanista, lo que tengo que decir es que es muy difícil de conseguir. Que se ha intentado muchas veces y hasta ahora que yo sepa no se ha conseguido. ¿Alguno de los demás quiere decir algo? Paso, Pilar, ¿quieres decir algo? Sí, bueno, a mí me gustaría añadir en la línea de lo comentado que implicar a la ciudadanía, su participación, en realidad creo que exige de que ese codiseño empiece desde el primer momento, porque hay muchos proyectos donde la ciudadanía se la tiene en cuenta en últimos momentos, se le dan los planes hechos y se les da a votar o a decidir algo que ya está decidido. Creo que ahí no tiene la fuerza. El empoderamiento de la gente viene cuando se compromete desde el principio. Entonces su fuerza es mayor. Y esto me parece clave. Todos los proyectos que se lancen tengan ese componente de codiseño inicial. Sí, yo simplemente nada. Un segundo comentar que totalmente de acuerdo que, y por eso uno de los portfolios o de las carteras que aparece directamente en Climate Geek está relacionada con regulación. Es decir, es lo que desde de una manera un poco irónica llamamos la innovación aburrida, pero que no es un dron que va a llevar cosas complicadas o va a hacer solucionar un tema, pero es absolutamente nuclear para este tema. Os lanzo la dos, a ver quién la quiere en primer lugar. ¿Cómo puede una infraestructura verde como el bosque ser un descompresor que permita mejorar la calidad de vida de Madrid, pero también de sus vecinos más cercanos? ¿Quién la quiere? Bueno, yo hemos ilustrado bastantes ejemplos, ¿no? ¿Quieres, Pilar, decir algo? Hemos puesto varios ejemplos de cómo descomprime, ¿no? Realmente las zonas verdes, cómo ayudan a que los vecinos vivan mejor. De hecho, un poco mi énfasis, haciéndome eco de eso, era precisamente no centrarse en este proyecto, en la parte periférica, en los suburbios, donde se puede avanzar mucho, porque hay mucho terreno en el que trabajar, sino dentro de la ciudad de Madrid, donde viven 5 millones de personas. Allí está el desafío, ¿no? Se está congelando nuevamente. Ya ha ido Fernando otra vez. Yo simplemente apoyando lo que estaba diciendo. Es decir, entiendo que lo que yo hablaba de la ciudad de proximidad, la ciudad de proximidad implica zonas verdes de proximidad. Eso quiere decir que debería todo madrileño tener cercano una zona verde. Es que además los estudios de que habla Fernando, que yo también los conozco porque hemos trabajado en esto, resulta que no importa que sea un espacio tremendo como el Retiro, que es grande, o la Casa de Campo, no. Valen espacios chiquitos. El asunto es que estén cercanos. Pues resulta que necesitamos frecuentación. Y para que sean frecuentados, tienen que estar a menos de 10 minutos. Es así de fácil. Si no, una persona mayor, que es la que más lo necesita, pues resulta que no va. O los niños, pues que no, como resulta que producen problemas, pues tampoco van. Y no, tenemos que conseguir espacios de proximidad. Espacios de proximidad, chicos, tienen que estar unidos unos con otros para que establezcan una red y de alguna manera permitan un intercambio de que no sean estos clusas cerradas, sino que permitan un intercambio de un sitio a otro. De tal manera que eso es fundamental. Y luego, para que lo
para que lo disfruten también el resto, lo que decía yo, de las conexiones con las áreas de naturaleza de afuera. Esas conexiones con las áreas de naturaleza de afuera tienen que ver también con los pueblos exteriores a Madrid. Tienen que ver con Getafe, ya se ha mencionado por Silvia, tienen que ver con Las Rozas, tienen que ver con todos esos pueblos que están en el borde. Por eso, cuando uno habla de metropolitano, pues se entiende algo así como un área metropolitana, y no solamente el ayuntamiento. Pues yo también decía que, en fin, a ver si la Comunidad de Madrid toma ejemplo de lo que está haciendo el ayuntamiento de alguna manera y empieza a pensar en más grande. Porque vale. Dejarme hacer otras dos, salvo que Pilar no quiera decir algo urgente. Bueno, puedo. Creo que lo fundamental lo han dicho José y Fernando. Quiero una de plantas, voy a hacer una de plantas. Dado que el cambio climático va a afectar a las plantas autóctonas, si el bosque metropolitano se basa exclusivamente en esas plantas, ¿habéis contemplado que puede haber problemas de cara al futuro? ¿Quién quiere responder sobre plantas autóctonas? Bueno, puedo responder ahora que me he conectado. ¿Te has vuelto a la vida, sí? He vuelto otra vez. Bueno, no es tanto cuestión de plantas autóctonas o alóctonas en sentido estricto de la palabra. Quizás sí que haya que tener un poco de creatividad y anticiparse a escenarios para los cuales las plantas locales, más que autóctonas o alóctonas, no sean las ideales. Tenemos que pensar en las funciones ecológicas que determinada especie hace, y a lo mejor quizá esa función ecológica la tiene que hacer otra especie, bien por cuestiones de manejo o bien por cuestiones de que el escenario climático va cambiando. Sí, yo también quería añadir a eso lo que acaba de decir Fernando, que a veces las especies autóctonas resulta que producen problemas de salud. Por ejemplo, alergias. Hay detectados muchísimos casos en los cuales una especie autóctona resulta que no es conveniente desde el punto de vista de la salud. Por eso decía yo antes que depende del lugar donde esté situada la pieza y desde el lugar donde estén situados los conectores. A veces nos ponemos a hablar de especies autóctonas, no sé qué, las mejores. Pues mire usted, a veces una especie autóctona no es la mejor para un espacio urbano, porque resulta que los especies urbanas son muy agresivos y a veces esas especies pues no son tan convenientes, pero es que además están los temas de salud, que ahora tienen muchísima importancia porque hay muchísimas alergias. Entonces, por ejemplo, el caso de Barcelona con los plátanos, el caso de Sevilla, pues debemos de tenerlo en cuenta. El sitio, el lugar donde lo estamos haciendo es importante. Y no es lo mismo que sea una reserva de la naturaleza situada a no sé cuántos kilómetros, que la van a ver pues 4 o 5 naturalistas, que un espacio de proximidad con unas especies que pueden producir problemas a los niños, a las personas mayores. Entonces, que también hay que tener en cuenta eso. José, gracias. Me gustaba usar este último minuto para poder dar una pregunta más, una más, salvo que alguien no tenga la urgencia tremenda de añadir algo a lo que ha dicho José. Bueno, yo dos segundos, es decir, que totalmente de acuerdo, hablábamos mucho de especies adaptadas, en el sentido de que cumplan bien esa función y se integren bien en esta estructura urbana. Y ahí también el papel que le damos a los viveros municipales como lugar de que lo fueron al principio, de lugar de investigación incluso de estas especies adaptadas. Última, techos y fachadas verdes. ¿Qué papel consideran que pueden tener los techos y fachadas verdes para la conexión entre espacios verdes en lugares en los que no hay o no es posible crear otro tipo de nuevas zonas verdes? ¿Quién quiere contestar? Pues como arquitecto creo que me toca. Pero fundamental, yo creo que sí, que se puede. Es más, en algunos lugares no hay otra alternativa para realizar una conexión ecológica. Porque si una conexión ecológica, a menos que seas Spiderman, pues no vas a poder hacerla. Una conexión, por ejemplo, peatonal. Pero conexiones ecológicas sí. Pájaros, mariposas, insectos, etcétera, que se desplazan. Pues, y a mí me parece, lo que me gustaría recalcar además es que hay posibilidad en los espacios que ahora están dedicados a los coches de dedicarlos a otras cosas. Había que empezar a pensar, antes se habló de Barcelona, ellos están planteando sus supermanzanas, que es sacar toda la circulación de paso y hacerla periférica y dejarlas. Las áreas interiores, y esas áreas interiores, por ejemplo, se pueden renaturalizar. Y, por ejemplo, se pueden convertir en verdes y pueden actuar de conectores. Entonces, si conseguimos de alguna manera
ir hacia una ciudad de cercanía, que no sea tan necesario utilizar el coche para todo, eso no quiere decir que dejemos de utilizar el coche, sino que no sea necesario utilizarlo para todo, igual podemos también utilizar este espacio que antes estaba para el coche, para los peatones y para las áreas verdes. Gracias, José. ¿Quiere alguien decir una frase de cierre de toda esta sección antes de despedirnos y despedir esa primera jornada? Mañana otra gran jornada. ¿Quién quiere una frase de cierre? Bueno, solamente me gustaría decir una frase que tiene que ver con esa vulnerabilidad social en la que está sumida ahora tantas personas, especialmente con esta pandemia que se ha exacerbado. Estas personas sin trabajo, trabajos precarios, personas inmigrantes que están teniendo dificultades para acceder a la comida. Barrios tienen constelación espacial y creo que aquí infraestructuras verdes van a poder realmente ayudarles mucho más. Creo que hay que tener en esa justicia social una idea dirigida a esta extrema vulnerabilidad que estamos viviendo. Gracias, Pilar. Fernando, ¿quieres decir una frase? Bueno, realmente insistir en ese concepto de que no hay una salud de las personas fuera de la salud del ambiente y de la naturaleza. Y aún en un ecosistema tan artificial como una ciudad, los procesos naturales son fundamentales para nuestra salud. Juan, una palabra. ¿Descarbonizaremos en 10 años esta ciudad que amamos? Desde luego, en el camino aprenderemos y haremos mejor ciudad, eso seguro. Gracias a los cuatro, ha sido una sesión apasionante, muy interesante. Entonces, para cerrar, quiero decir, mañana, día 2, importantísimo también, no solamente porque vamos a tener nueve expertos que en 5 minutos van a ofrecer principios fundamentales para aquellas de vosotras que quieren concursar, sino porque por fin es un día participativo para todas aquellas que estáis inscritas, porque vais a participar en 3 talleres donde vais a contribuir vosotras a poner en evidencia, a poner dentro de la guía los principios que deben de servir para diseñar y que son complementarios al pliego. Así que venir mañana, venir, va a ser un día muy dinámico, más dinámico todavía y mucho más participativo. Os tenéis que apuntar en la web del concurso y sobre hoy decir: cada charla se edita y se publica en el YouTube del ITD UPM. Los principios expresados por los expertos se publican en una guía ilustrada que va a servir de complemento al pliego. Y ahora, mientras se cierra la conexión, todas vais a recibir una encuesta súper breve que os pedimos que rellenéis. Son 2 minutos para que sepamos si lo estamos haciendo decentemente bien o no. 2 minutos, ¿vale? Entonces, así vamos. Hemos hablado de Mosque Metropolitano, un anillo verde, una infraestructura de 74 kilómetros que va a comer cientos de miles de toneladas de CO2, que va a prevenir la llegada de la desertificación del sur de la ciudad y va a ofrecer felicidad a todos los seres vivos que vivan en ella. Hasta mañana. Gracias a todas. Gracias.